don't know your name, but love the way that you stare so deep. When you look at me, ooh, every time that I catch you, I'm paralyzed. Oh,
¿Qué tal, chicos? ¿Cómo estamos el día de hoy? ¿Cómo se encuentran? Pues bienvenidos. Espero que hayan disfrutado el stream de ayer. Yo lo disfruté mucho. Hoy creo que seguimos con la luz blanca, ¿no? Un poco muy blanca, ¿no? ¿Lo ven bien o lo ven un poco muy blanco, quizás? A ver, vamos a arreglar esto aquí ya que estamos. Tengo aquí lo del cámara, ¿no? Cobrar. Sí, yo lo vi, hermano. Felicidades, man. Felicidades de verdad. Lo pude ver y la verdad me alegro mucho por ti. Yo de Scarlet no me he looteado nada. Bueno, la Cobra One que siempre uso. Pero no mucho más me he looteado de ella. Tengo filtros, ok. Filtros. Creo que debería agregarle un poquito más de opacidad, ¿no? Brightness. Le puedo bajar un poco al brightness. Así me gusta. Me gusta mucho. Le bajé muy poquito. Le bajé muy poquito, tipo. O no, mucho, ¿no? Aquí estoy bien, aquí estoy bien. Me gusta así. El de ayer fue genial. A mí me encantó el streaming de ayer, hermanos. Me encantó, me encantó. Y hemos llegado ya, miren, aquí lo ven. ¿Qué estoy señalando aquí? A 40 subs, hermanos. Es demasiado. Nunca habíamos llegado tanto. Jamás habíamos llegado tanto y me alegra mucho. Me alegra muchísimo. ¿Qué pasaba? ¿Qué pasó, mi rey? ¿Cómo estamos? ¿Estás Mike? Me disculpan que tome Coca-Cola así. Soy muy flojo, chicos. Y no me levanto a buscar un vaso. Sí, demasiado flojo. Me disculpan que me la tome así. Espero que no les moleste. ¿Y ese patrocinio es nuevo? ¿Cuál patrocinio? ¿El de Coca-Cola? Es que nada tan refrescante como un poquito de cáncer embotellado. Coca-Cola, reducimos tu vida a la mitad y lo sabemos. ¿A qué me contratan, man? Ya sabemos que Coca-Cola nunca me va a patrocinar. Pepsi, llámame. Pepsi, llámame, bro. Ya que Coca-Cola me va a odiar para siempre, Pepsi. Tengo que comer Pepsi, por favor. Lo único malo de ayer fue un poco el eco que se escuchaba. Tenía que mutearme cada vez que él iba a hablar. Mike, bro. Papu, demasiadas gracias por esas 5 subs, hermano. Ya somos 45. Mira esta verga aquí, bro. Somos 45. Hermano, muchas gracias. De verdad, mil, mil gracias. Wow. Hasta Scrask se lo regalaste. Se lo regalaste a pura gente de alto, de top quality, hermano, ¿eh? Se lo regalaste a pura gente de top quality, ¿eh? Muchas gracias, de verdad, hermano. De verdad se aprecia muchísimo, Mike. Muchísimo. Demasiado. A ver, ¿quiénes la tienen ahorita? La tiene Raulito. Sync Pro. Blue Dinosaurio. Wireslink. Y Scrask. Pues muy bien, hermanos. Muy bien. Demás, de verdad. 1,5 millón de gracias. Está genial. Buenas, Mirius. ¿Cómo va todo, papu? Súper bien, súper bien. Iniciando con todo el stream. Muy animado el día de hoy. Creo que ya vamos a tener, chicos. Por cierto, hoy se cumplen los 8 días desde que les dije que íbamos a tener una semana de prueba. Ver qué tal iba a quedar streamear todos los días de esta semana. Solamente me tomé un día de descanso, a diferencia de lo que les dije antes que me iba a tomar dos. Así que yo creo que ya deberíamos de juntos cuadrar un horario para ya tenerlo fijo, ¿ok? Yo creo que empezar a esta hora, que estoy empezando ahorita, tipo, sí, más o menos a esta hora, me parece que está genial, creo que es lo mejor. Son unas 8 horas después del SS, que considero yo que es una buena hora para empezar. Mesiot, muchísimas gracias por esa raid con 53 cracks. Bienvenidos todos, se les quiere muchísimo. Mesiot, 1,000,000 de gracias. Quien no me conozca del stream de Mesiot, que bueno, igual estaba hablando con él hace nada. Mi nombre es Mirius y me dedico principalmente al misteriando dentro de Tibia. Muchísimas gracias, Oscar, por ese followzazo, se aprecia muchísimo. Hola, guapo, ¿a qué hora sales a refiliar? Guiño, guiño. Cuando quieras, papi, yo contigo me voy a refiliar cuando quieras. Ahí los vibro yo también, hermano. Pues nada, lo que les decía, me encuentro muy animado, me está gustando mucho. Me ha gustado mucho esta semana como de prueba para
para streamear, para ver cuánto voy a streamear. Y siento que puedo streamear 5 días a la semana sin forzarme mucho. A esta hora, 6 de la tarde, Europa. Quizás no todo el tiempo vaya a poder hacer los 5 días, pero me encuentro mejorando y 5 días suena como, suena un buen número. Hacerlo todos los días a las 6. Me gusta la idea. Fines de semana van muy lento. Los números bajan. Los fines de semana bajan mucho los números. La gente prefiere salir o cazar directamente. No quieren ver streamings. Papu, ayer no tuve la oportunidad de decirte que el stream de ayer estuvo buenísimo. No te preocupes, hermano, no te preocupes. A Cayorca, muchísimas gracias. Espero que te haya, que lo hayas disfrutado mucho. De todas maneras, lo vamos a resubir al no sé si lo voy a subir a un nuevo YouTube o al mismo YouTube que ya tenemos. La verdad es que no estoy nada seguro. Buen stream el de ayer, me gustó mucho. No dejes de hablar con ese man. ¿Cuántos más serán? Investigando, seguro más fácil encontrar cosas interesantes. Felicidades, muchas gracias, hermano. Muchísimas, muchísimas gracias. Se aprecia un montón, de verdad. Pues bueno, vamos al juego. Ya llevamos 10 minuticos aquí hablando un poquito, así que vamos directo para el in-game. Estuvo buenísimo la entrevista, aunque se ve que les faltó tiempo. Nos faltó tiempo. Sí, es que yo creo que con él yo puedo estar hablando 7 años y no me canso, ¿me entiendes? Es como con Mesut. Con Mesut yo puedo estar hablando, bueno, he estado hablando 6 horas enteras de Misteriando y no me canso. No me canso para nada. Al mismo YouTube, a menos que vayas a empezar a resubir los streams. El problema que tengo con resubir los streams es que no tengo un disco, bueno, o sea, sí tengo un disco duro sólido, pero es muy lento mi disco duro sólido. Es demasiado lento. Entonces, si lo descargo al disco duro sólido, se va a tardar una eternidad en subirse. Se tendría que tener la computadora llorando todo el tiempo, ¿me entienden? Ese es el problema. Volví con mi ex. ¿Dónde te sentaste? ¿Por qué? Muchísimas gracias a JPL 1987 y muchísimas gracias a Behemoth por ese followzazo. Bienvenidísimos todos al canal. ¿Quién me ha regalado la sub que le como los huevos? Pues les va a tener que comer los huevos a Mike MMB, hermano. Regaló 5 subs como un super crack, hermano. Por eso mismo, resúbelo en el mismo canal. Sí, creo que lo voy a hacer así. Creo que lo voy a hacer así, la verdad. Porque, no sé. Hay varios temas de los que podemos investigar hoy, ¿ok? Hay un post en Reddit que colocaron el otro día. Vamos a hablar de eso ahorita. Vamos a hablar de eso directamente. Creo que es lo mejor. No sé si ustedes saben. ¿Hay alguna persona aquí que no sepa lo que es Reddit? Reddit es una página web de foros, ¿ok? Aquí la gente busca un foro que se relacione a un tópico en específico, en este caso Tibia, y la gente postea cosas relacionadas a ello. Por ejemplo, subí el level en Tibia y la gente dice, ah, wow, qué buena, o oye, te recomiendo que quizás subas nivel en otro sitio, cosas así, ¿ok? Dijo, no sé qué es RedTube, no Reddit. ¿Cómo estás, Lorcito? ¿Cómo estás, guapo? Pues, aquí la gente también postea regularmente Misteriando. Entre ellos está, por ejemplo, Meadec, que postea de Misteriando. Hay otro que se llama S2W, que también postea de Misteriando. Les voy a mostrar aquí en el Reddit de Tibia. Tengo que buscarlo un poco primero. No les voy a mostrar mis notificaciones porque hay ciertas cosas que he dicho en otros subreddits que son bastante groseras. Pero bueno. A ver, aquí está, ya lo encontré. Vamos a mostrarlo. He sido un poco grosero con las personas a veces, ¿ok? Ya bajé el voice meter, ok. Después te podemos setear eso si quieres hoy, mañana, cuando quieras, papi. Yo en Reddit solo me dedico a discutir con plebs. Total, es que Reddit es la página web perfecta para pelear con desconocidos, ¿ok? Eso, yo me dedico a eso, me encanta buscar las personas que tienen más downvotes y comenzar a decirles cosas horribles. Pero bueno, total.
Aquí una persona colocó. Lo borró. El tipo lo borró, qué increíble. El tipo lo borró, hermano. Ah, no, no, mentira, no lo borró, no lo borró, no lo borró. Me disculpo. Vamos a traducirlo. Juraba, pensaba que lo había borrado, pero tengo que darle clic, claro. Hola chicos, jugué Tibia desde hace 18 años y es una de mis mayores tareas pendientes resolver el Basilisk, el desierto de Jakundaf, el Silver Maze, y encontrar una entrada, una manera de entrar, perdón, por las diversas puertas cerradas en Kazordon. Regresé este año, estoy leyendo por acá, regresé este año y compré un EK de alto nivel para poder vagar por la tierra en busca de más pistas sin tener miedo de ser asesinado. Estas ubicaciones de Tibia más antiguas ya no conllevan tales amenazas con tal carácter. Para abreviar la historia, siempre me he preguntado si había una pista escondida en la casa del Demon Tower en relación con el desierto, ya que el nigromante se activa al mencionarlo, o sea, tiene respuestas al respecto. Y después el rey Twitter. Twitter es para cancelar gente. Adrenios. La torre fue construida y habitada por el mismo gran sabio Jakundaf. Es una pena que se pueda alquilar hoy en día. La gente no le tiene respeto al pasado. Me complace anunciar que he encontrado un nuevo sistema de activación. En realidad se requiere tener en propiedad, o sea, que se requiere ser propietario de la casa. O sea, se requiere poder entrar a la casa. He pasado 7 meses en esto y no compartiré todo el secreto, ya que hay más por hacer. Pero me gustaría despertar la esperanza en aquellos que siempre se han preguntado si hay más en este desierto de lo que parece. ¿Qué voy a compartir? Necesitas más de una persona. Solo juego con mi esposa. Cuando le presenté el juego, ya le he enseñado. Ya la he empeñado y parado, perdón, ya la he puesto y parado sobre baldosas que ella odia absolutamente y las encuentra aburridas. Estoy empezando a pensar que es posible que necesitemos a más personas y necesitan también muy seguramente un psicólogo matrimonial. Y porque actualmente estoy estancado en el progreso. Espero que no requiera 4 diferentes ocasiones. Porque si no, no podré seguir adelante. En el templo donde está Adrenius, el azulejo sí funciona. Y esa vela parece extrañamente colocada, ¿no? El portal de las torres demoníacas se puede desviar. Hay manchas de aceite, perdón, encontradas en la mazmorra por una razón. Esto estaba frente a mis ojos todo el tiempo. Pero una vez que entendí, tenía mucho sentido. Hay pistas por todas partes. No recuerdo haberlas visto en ese entonces. No estoy seguro de si se agregó recientemente. No, no he encontrado mi camino hacia la maldita habitación de la Banshee. Pero creo que estoy en algo con los instrumentos y una secuencia en particular. He probado y usado muchas garras. No sé a qué se refiere con garras, me imagino que palancas. Tanto que nadie en el servidor lo vende. Porque es un servidor de población pequeña. Todavía creo que estos tienen algún tipo de importancia, ya que te teletransportan cerca del que está escondido debajo de un montón de escombros. Sé que soy absolutamente egoísta por no compartir fotos y más, pero siento que me dediqué mucho tiempo y esfuerzo a esto, y puedo compartirlo si alguna vez encuentro lo que está al final. Como mencioné, mi mayor preocupación es que puede requerir hasta 4 jugadores, ya que sospecho que podría requerir una jugada en la granja de McDonald's y 2 ubicaciones más. Hay algo extraño en esa granja. Esta misión es muy pesada para los que la abandonan y la ubicación de los artículos específicos reales, el aceite, la vela, etc. Ok. El pana juega en Sunera, seguramente, ¿ok? Vamos a pausar la música, ¿ok? Me disculpan la lectura, ¿eh? Pobre mujer, total. Fotos o no sucedió. Upvote, like. ¿Por qué decir algo si no vas a compartir los hallazgos? Como el resto de las personas que intentan resolver los misterios, también podrías haber acotado en tu publicación y decir, podría haber resuelto algo con la Torre del Demonio. Final, felicitaciones. Like, fotos o no sucedió. Su próximo paso debería ser cerrar la sesión.
Logout. Sí, está bien, amigo. Y yo le pongo esto en inglés, claro. Entonces, tenemos que pensar que necesita ser el dueño de una casa en específica. Lo siento, pero suena bastante absurdo. Eso significaría, básicamente, que el progreso en una búsqueda, en una quest, está literalmente limitado a una persona por servidor. Parece que has realizado al menos una investigación mínima de acuerdo con tu publicación, pero lo que estás diciendo es demasiado absurdo como para no respaldarlo, respaldarlo, perdón, como para no respaldarlo con algunas imágenes al menos. Si quisieras mantener el secreto, no publicarías nada. No le vas a dar esperanzas a nadie. Las personas que hacen misteriando lo harán independientemente de cuánto tiempo tarde o de si algún tipo publica cosas engañosas en Reddit. En pocas palabras, no te volverás relevante debido a esta publicación. Si te respetas, al menos un poco, mostrarás evidencia de algo más, incluso si no muestras cómo llegar ahí. O eliminas esta publicación. El man me respondió. El portal en la casa se desvía fuera del agujero que esconde una garra en el desierto. No sé a qué se refiere con una garra. Creo que es simplemente una pista para confirmar que las garras. A ver qué se refiere eso. Portal in the house reroutes outside the hole. That hides a talon. Ah, los talon, ok. El portal de la casa se desvía afuera de un agujero que esconde un talon en el desierto. Creo que es simplemente una pista para confirmar que los talons sí juegan un papel en esto, como todos concluyen también. Entonces, ¿necesitas la casa para completar esta quest? Quizás no, pero es más una confirmación. Si quisiera mantenerlo en secreto, ¿a qué te refieres? Lo mantendré en secreto. No tienes ni idea. De qué ver con la vela. No sé qué se refiere. Ah, sí. No tienes ni idea de qué hacer con la vela. Pero si realmente te preocupas por el lore, tradición lore, si realmente te preocupas por el lore, sabes que el fuego, sabes que tienes fuego. Estás tratando de difamarme, pero está bien, ese es tu problema y no el mío. Dice un poco de tonterías, la verdad. Dice mucha, mucha mamada, güey. Ahorita dice que Garra es. Cierto, enseño un ítem que cura el poison y en forma de garra cuando usa le quita la vida. No, sí, bueno, el talón, pues. Total, el bro dijo pura mamada, bro. Y le dijo como. Digo, como si me preocupase por el loro. Claramente. Claramente haces tanto. Claramente tú lo haces tanto que quieres guardar secretos tontos en lugar de compartir el lore. Te preocupas más por tu ego. Pero bueno, esa va a ser la investigación de hoy, ¿ok? Mucho texto, pero poca imagen. Hermano, Humpy, demasiado crack. Mucho texto, poca imagen. Cuatro palabras que definen ese post de Reddit. Con tu permiso, voy a dormir para estar fuerte para esta noche. Hermano, descansa y te veré esta noche, bro, volviéndote mierda. Está bien, hermano, que te vaya súper bien y descansa, descansa muchísimo, ¿ok? Esa va a ser la investigación del día de hoy, chicos. Vamos a hablar de la del Yakuna's Desert. Vamos a hablar un poco también de la Demon Tower, ¿ok? Y vamos a ver qué podemos lograr investigar en ese lugar, qué cosas podemos probar, qué pistas nos pueden decir algunos NPCs e incluso si necesitamos a más de una persona para cambiar el a dónde se dirige este portal, pues intentarlo, ¿ok? Lo podemos intentar. Entonces, ticket para Arasha. Vaina, porque donde puse Arasha yo. Arasha, yes. Ahí tienen las redes sociales de mi ADEC. Ya gracias, Elforst. Con una imagen hablaría más que todo ese texto, ¿verdad? ¿Verdad? Totalmente. Canonsas, muchísimas gracias por ese follow. Bienvenidísimo al canal. Pues buenas tardes. Seguro. Y ahora nos vamos para Thais. Creo que todavía tengo acceso a esa casa, de hecho, la Demon Tower. ¿Okay? Es algo que he estado tratando de buscar al dueño para comprarla. Vamos a buscar aquí la casa, creo que forma parte de Thais, ¿no? Thais, All States, creo que no está rentada. Si sí está rentada. Y lo ponemos por tamaño.
La más grande. Tal, tal, tal. Y la Demon Tower debería estar aquí. Ploea. Tengo que buscar a ese char y hablar con él porque me interesa mucho comprar esa casa. Si no es por... O sea, si lo que este hombre está diciendo es mentira, por lo menos en cuanto a lore, es un buen... una buena casa que tener, ¿me entiendes? Vamos para el desierto. Mirios, querido, el otro día estaba en el desert y allí hay una laguna con agua o una poza. Me llamó la atención, al arrojarle cualquier cosa, no chapotea ni se puede pescar en ella. ¿Alguna idea? Dentro del desierto, o sea, dentro de la mazmorra del desierto. Podemos investigarlo, vamos a ver qué tal. Entonces, según el man, citaba más a una persona. Me gustaría mucho probar qué pasa con una persona parada aquí en el medio, con una persona parada aquí, porque el man dice que este tile sí funciona. Entonces, me gustaría ver qué pasa con eso ahí. Había una consulta. ¿Tienes los porcentajes que se requieren para cada escalón de loyalty? No. No, pero eso lo puedes conseguir en la wiki. Y creo que tengo acceso, ¿no? Sí. Aquí estamos. Esto es lo que quería botar. Aquí. Esta mierda me ladilla. Wrap. Esto no lo quiero aquí. Ok, entonces yo había probado poner unas velas y tal. No hizo nada. Probé también poner sangre. No hizo nada. Podemos intentarlo también ahorita. Pero no creo que haga nada, honestamente. Sangre aquí. Nada. Vamos a probarlo con sangre en el otro SQM. ¿Alguna persona en Peloria que quiera ayudarme? Hola Lady, ¿cómo te encuentras? ¿Cómo estás? Chicos, para quien no lo sepa, Lady, la persona que acabo de saludar, es la mejor reseller antes de México, ahora in the world. Ella es una reseller de México. Ahorita mismo está vendiendo a nivel mundial a través de Binance. Entonces, si necesitan coins, vayan directamente con ella, que es lo máximo. No solamente vende coins, sino además también vende tipo cuentas, vaina premium de Tibia Voces, vende RKs, vende mil cosas. Buenas, Rey, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Levi? ¿Cómo te encuentras? ¿Qué misterio estás investigando? Estamos investigando algo que un tipo posteó, que yo creo que es mentira, pero vale la pena investigarlo, en Reddit con respecto a la Demon Tower. Esta en la que estamos aquí. Que dice que este portal te lleva a otro sitio. No dice nada, los monumentos, roof teleport. Sería muy raro que te llevas a otro sitio cuando esto que está acá te dice teleport al techo. Zipsoft no suele hacer ese tipo de cosas. Zipsoft no suele hacer ese tipo de cosas de que esto te lleva al techo y posteriormente sabes, te manda para otro lado. No tiene nada de sentido. Muchas gracias. ¿Qué tal, Mirius? ¿Cómo estuvo la entrevista ayer? Increíble, bro. Increíble, ha sido mi stream favorito. ¿Tienes los mismos precios de todo? No tengo referencias con otros. No tengo la RK. Bro, quiero conseguir el token por app. ¿Cómo lo puedo hacer? No tengo la RK. No, berro, creo que si no tienes la RK es imposible. Tienes que pedir una RK nueva. Lamentablemente tienes que pedir una RK nueva. A ver. Vamos a comprar algunas velas también. Se lo quería hacer. Tipo hablo de unas velas, de que no sé qué, de unos SQMs y tal. Podemos intentar un par de cosas. ¿Alguien en Peloria me quisiera ayudar un poco? Kevin, te recomendaría que le escribieses en privado a Lady, ¿ok? Le puedes mandar un susurro y tal. O le puedes escribir también a sus redes sociales, a su Facebook, aquí con exclamación tap. ¿Ok?
Tenía entendido que puedo comprar código para la RK. Tenía entendido que puedo comprar código. Sí, efectivamente. ¿Cuál es la forma más rápida para conseguirlo? Lo que pasa es que necesitas primero cambiarte la dirección, ¿ok? Pero yo te ayudo. Dale, perfecto. Perfecto, muchas gracias. ¿Qué dices tú? Churrasco y keki, a ver. Churrasco y keki, aquí está. Pero voy en mi free account, ¿sirve? No, no sé de keki. No sé. ¿Qué me dices? Hola, primero que nada, tus videos de misterio son joyitas. Y creo que no mencionaste lo de los NPCs Topsy Turvy y Gammon. Dicen diálogos interesantes que mencionas a Gamel y Partos, un NPC que está en la cárcel de Dice. Papi de Harpy, muchísimas gracias. Sí, la verdad es que puedo, voy a tomar en cuenta ese feedback. Muchas gracias. No hace falta, Keke, no hace falta. No pasa nada. Lo veré en offline en la nochecita. Dale, perfecto. Churrasco, no sé qué me escribió. Tengo un level 8, ¿sirve? No, papi, tranquilo, tranquilo. Lo hace que tienes que cambiar primero la dirección, Levi, para poder obtener la recovery key. ¿Qué tal, Kevin? Ahorita abro school. Al primero que me encuentre le abro school. Si no tiene el token, no podrá cambiar la dirección. ¿Cómo que no? O sea, si no tienes. Ya va. O sea, con el token te refieres al Authenticator. Si no tienes puesto el Authenticator en tu cuenta, no necesitas el token para cambiar la dirección. Pero si tu cuenta necesita Authenticator y no tienes tu recovery key, cagaste. Yo tengo token por correo nomás. Ah, bueno, pero ¿por qué lo quieres tener de la otra manera? O sea, por correo yo creo que funciona bien, pues, pero si quieres pasar a la aplicación tienes que tener la recovery key. Y la manera más rápida, mira, tienes que cambiar la dirección, que eso se tarda un mes, y después lees 10 entregas en 3 días hábiles. Lees entregas en 3 días hábiles de la recovery key a veces antes. Pero quiero ahora el token para el celular. Y sé que tengo que comprarla. O sea, exacto. Leí ese eso. Leí esa entrega eso en 3 días hábiles máximo. A veces dos. Te lo digo porque yo soy el que entrega las cartas. O sea, cuando me llega la carta a mí y yo se la paso a Lady. Lady Bellaquita. Lady Bellaquita, me da mucha risa el nombre. Lady Bellaquita, si te puedes venir para dentro del desert, me harías un gigantesco favor. Buenos días, papi, ¿cómo estás? Yo ayer morí por noob, me salí del CIO de mi druida, pero no todo fueron cosas malas. Ya configuré mi stream bien y no se me baja ni un solo FPS. Brutal, hermano, brutal. Voy a tener que ir primero a la casa de Cazordón, por cierto, chicos, porque tengo que agarrar las llaves. De tonto me vine al desert sin las llaves. Pero si me puedes esperar ahí, Lady Bellaquita, estaría súper genial. Entonces, cuando lo vaya a hacer, te hablo a ti o a ella. Dale, perfecto. Perfecto. Te recomendaría que le escribieses a ella. Ella atiende bastante más rápido que yo. Sí, ahí voy para allá. Dale, muchas gracias. A mí al Chile se me demoró 5 semanas en llegar a la. 5 semanas, hermano. ¿Y dónde vives, bro? ¿Qué tal, Lacito? Sí, exacto, Levi. Háblale a ella, ella atiende rapidísimo. Entonces, él dice que si tú supieras que esta vela está colocada en un sitio muy raro, ¿no? Bueno, que vamos a poner la vela, soplame la vela en otro sitio. Prender eso. Esto no se activa de ninguna manera. El aceite, podemos intentar echarle aceite aquí. Todo lo que estoy haciendo ya se ha intentado mil veces, ¿no? Pero no perdemos nada tampoco, ¿no? Lady Bellaquita, si te puedes parar aquí mismo, me harías un gigantesco favor. Y todavía no estás dentro del desierto.
Llegué tarde, que ¿de qué temas hablamos? Estamos hablando del Desert Quest. Hay un post en Reddit de un tipo que, según utilizando la casa de Demon Tower, obtuvo una pista importante, pero no lo. O sea, no habló de cómo hacerlo ni nada. Así que yo creo que es falso. Sin embargo, quiero intentarlo por mí mismo. ¿Vas a jugar, mía? Ok. ¿Cómo? Ok. Yo cuando perdí la mía, mi dirección llegó a los 6 meses. Caducada. Pero el soporte me envió por email y ni siquiera llegó a mi casa. Llegó a mi trabajo de mi mamá. No tengo idea por qué. Qué cagada, bro. He intentado poner barro. Hay un libro que habla sobre la hidráulica y el barro. Sí, pero no creo que tenga mucho que ver. O sea, él también habla de que el aceite hace que los mecanismos vuelvan a funcionar. Entonces, me interesa más eso, que habla de mecanismos, que barro directamente. Siento que el barro quizás no pueda ser de tanta utilidad. Entonces, oil, ¿no? Sí. Un par de oils aquí. Vamos a reemplazar este oil. Famosas, famosas. Eres famosa, efectivamente. Aunque famosa es un. ¡Au! ¡Me estás! ¡Au! ¡Qué mala gente! Famosa es un server, te iba a decir. ¡Qué mala gente! Me maltrato. Evidencia. Tenemos evidencia aquí de maltrato. Cierra la puertica a mi vida, porfa. Que suena como con eco. Estoy en el desierto ya. Dale, perfecto. ¿Y dónde puse yo mis llaves? ¿Dónde puse yo mis llaves, bro? ¿Será que las dejé en el DP, no? Ahorita los leo, chicos. Tengo un momentico que estoy revisando en dónde demonios dejé yo mis llaves. Aquí no. No mames, güey. ¿Dónde puse mis llaves? Oye, sí. Azótalo, la maltratación. Dale, Keki. Pero con amigos, así quien quiere enemigos, ¿vale? De verdad. Muchas gracias a todos ustedes. Bueno, cagué, ¿no? Mis llaves se fueron a la verga. Cagué totalmente. Vamos a ver. Puede que estén en mi backpack y yo aquí llorando como un tonto. Aquí están. Se los vengo diciendo hace rato que están en mi backpack. Se los vine diciendo hace rato que están en mi backpack. Ustedes que no, Mirio, que te tienes que volver para tu casa, que no sé qué. De verdad, bro. Por eso los voy a banear a todos, ¿no? Broma, broma. Mi jefasa la dejo ur. Gracias, lugar. El mejor mod de todos. Mejor que Keki, eso sí es seguro. No, pero no te molestes. A ver, me voy a concentrar un poquito más en lo que estoy haciendo, porque estoy también un poco distraído. No por Keki, estoy distraído y ya. Es verdad, estoy distraído y ya. Entonces no te, ni prestarle atención ni a ti ni al chat. ¿Cuánto cuesta la premium de un año? Soy de México. Busca con la lupa del Depot o en el buscador del submarino. Sí, no, no, ya lo tengo, ya lo tengo, ya lo tengo. ¿Cuándo hacemos el intercambio con suerte que tenemos desde hace un año de Pokémon Go? A ver. Lady Bellaquita. Spell. Lady Bellaquita. Lower level. De Southeast, entonces ya está aquí, ¿no? Vamos a ver. Ya estás ahí. Vamos a echarte un poquito más de aceite.
Tiquiti. Y vamos a probar la el TP. Sape gasto. En el PvP activado, claro, porque dije que la primera persona que viese que no va a ser Lady Bellaquita, le abrir school. Obviamente no. Claramente no. Ok. Ahora vente para acá, Lady Bellaquita. Sígueme. Vamos a tratar de seguir todas las pistas que nos dio el hombre ese. Que estoy seguro que no nos va a llevar a nada, pero bueno. Uno nunca sabe. Las investigaciones tienes que hacerlas siempre con la premisa de que lo más seguro es que no vas a encontrar absolutamente nada. Sin embargo, vale mucho la pena, pues, intentarlo, ¿ok? Entonces tengo que llevármelo para las puertas estas que se abren en la librería. ¿Podrías enviar un talón por el TP? Oye, lo podemos intentar, ¿no? Esto de aquí. Te vienes para acá. Y si no me equivoco. Sí, estoy bien. Estoy bien. Yo no seré Mesiot, que Mesiot conoce muchísimo más el desierto que yo. Pero un poquito sé. Sé un poquito. Voy a cambiar el título un momento. Vamos a poner investigando Jakundaf Desert. Y voy a quitar el en vivo, porque obviamente es en vivo, bro. Está en fucking Twitch. Obviamente es en vivo. Entonces, seguimos. Supuse que no tenía cuerda. Ok, párate aquí. Cuando abra la puerta. Eres para ahí. Te paras en el aceite y le echas fuego encima. Un par más. O sea, aceite más fuego más tú parado encima. Para quien no sepa, esa pared se abre en la librería de aquí mismo, Jakundaf Desert. O sea, vamos a intentar ver si parándose ahí, en ese SQM en específico que tiene como una segunda función según los archivos hackeados, logramos algo. Cosa que no creo, porque para el momento que existían los archivos hackeados, hay que tomar en cuenta que no existía la Demon Tower, ¿ok? En vivo. ¿Para qué sirven las puertas donde salen los minotauros, que son cuatro pasillos diferentes? Son unas puertas que son por vocaciones. Desgraciados bonlords estos de mierda de aquí. Los odio. ¿O será que me estoy yendo por donde no es? Creo que... No, todavía estoy... Sí estoy bien. ¿Será esta? No. Estas no. Está. Entonces, para abrir la puerta donde él está, solamente nos paramos aquí. En esta. Fíjense cómo esta sí se presiona, ¿ven? Esta sí se presiona. Me avisas. Dime. Verga.
Podrías ponerle un Neville acá ya con su nombre. Tengo una letra donde dice todo. Eché el fuego. Estoy en otro stream también. Okis. No, no sé dónde tengo la letra. Creo que la tengo. Creo que lo tengo aquí. Ah, no, no sé dónde tengo la letra, la verdad. Tengo que buscarla. ¿Podrías dejar la trap? Sí, se puede. O sea, se quedaría completamente trap. No hay manera de salir si ya estás adentro. Sea, sí hay, pues, pero la muerte o TP Scroll o el cubo, ¿sabes? Si se preguntan qué son este poco flechas para arriba y para abajo, le pueden preguntar a esta niña que está aquí atrás, que un día se decidió por marcar como Messiot todas las subidas y bajadas que hay en el juego. Siempre lo ha hecho, pero lo hace tal cual como Messiot también lo hace. Todas las subidas y bajadas que había en el juego. Y no se le ocurrió otra que hacerlo nada más y nada menos que en el puto Yakuna Desert. Muchísimas gracias a Abel 1323 por ese followazo. Bienvenidísimo. Buenas, ¿qué tal, José? ¿Cómo te encuentras? Pues estamos ahorita mismo investigando el Yakuna Desert, ¿ok? Déjame ver si sí, con él parado ahí. No, no sé nada. Volvamos a intentar. No creo, pero volvamos a intentar. Transfórmate en Elder Bone Lord. Ya subiste nivel en Misteriano. Muchísimas gracias, Ignacio. Pues nada, nada, nada. Hiciste bien, hiciste bien. La humildad primero, papá. Pues no, eso claramente no hace nada. Obviamente, Costa, lo que pasa es que él lo quiere tener como PvP. Es que no hace nada, hermano. Si no me pierdo, estoy chiquito. Chiquito. Eso es lo más útil de la vida. Todas las subidas y bajadas, las que he visto, no, no, no. Nada que ver. Ayer hice el bug del cubo, aún funciona, pero para seguir la quest, debo hacer toda la quest normal, ¿verdad? No. Para seguir la quest, si te refieres a matar dentro del cubo, no, no hace falta. No hace falta. El talón por el TP. Es que no sé si se pueden mandar cosas por el TP. Tendría que buscar un talón. Lady Bellaquita, espérate un momentico, déjame buscar un talón que sé que hay por acá. Y te busco. Ok, dame un momentico. Voy rapidín. Revisar si me morí. Si te moriste, pues, chequéalo aquí si quieres. Va, ok. ¿Qué es un talón? Talón es una especie de gema dentro del juego que tiene muchos poderes mágicos según los libros. Lo dan los demons. Este que está acá. Talón. También significa garra, pero o sea, en español. La traducción literal. Pero la verdad es que no significa eso. Pues, una especie de piedra. Esa de piedra. A ver, Rosefield, Rosefield, Rosefield. No me acuerdo dónde spawneaba eso. Rosefield, Rosefield. A menos de que ya se lo hayan llevado, ¿no? Rosefield, Rosefield, Rosefield. Creo que se lo llevaron ya. You have. Yeah. Hey. You have talons. Muchísimas. ¡Hey, Crimson! My friend, thank you very much for that sub. Thank you so much. Wow. How much are 6 months? Oh my god, man. Thank you so very much, dude. I love you very, very much, dude. I really, 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 really appreciated it. Thank you, man. Thank you. Al sur del portal. Sí, no, ya se fue. De todas maneras, voy a buscarlo en la casa rápido. Thank you, man. You're the best. Ábrele. Fuck, se me olvidó abrirle Skullman. Pendejo. Déjame ver una cosa aquí.
Creo que aquí había alguien, ¿no? Sí, había, seguro, ya se fue. Cagué. DaggerSwag, muchísimas gracias por ese polusazo. Bienvenidísimo al canal, hermano. Ponte a trabajar. En eso estoy, hermano. En eso estoy. ¿Crees que hay una cave no se ha descubierto en ese desierto? ¿Alguna que tenga que abrir con una pala con varios intentos? Eso es con Hazard. Ah, ok, con Hazard. Ya. Con Hazard Swag, ok. Mira, yo creo que mucha gente ya ha intentado limpiar todo ese camino con la pala, ok. Yo en particular, mira, creo que pueden haber añadido cosas nuevas desde la última vez que alguien hizo eso. O sea, sí es una posibilidad. Sin embargo, no la veo tan cercana. O sea, la veo como algo así que es una pequeña posibilidad que hayan agregado algo nuevo ahí después de que pasó eso. Sub07282, muchísimas gracias por ese follow. Bienvenidísimo al canal. ¿Qué pedo con el Serpentine Tower, pa? Pues hablamos de la Serpentine Tower hace dos streams. Estuvo bastante interesante porque hablamos también, fue principalmente de los videos que hizo Meadek. Tenemos que probar varias cosas, pero primero quiero avanzar un poco más en la historia de la Serpentine Tower antes de hacer un video que quiero hacer al respecto. Lo que pasa es que la Serpentine Tower tienen que entender que es un poco un tema muy delicado a tocar porque es el misterio más famoso de Tibia, ¿ok? Entonces no quiero hacer un video que sea decepcionante, no solamente para ustedes, sino además para mí. O sea, quiero hacer un video que esté a la medida del misterio, ¿me entienden? Entonces, cuando tenga un poco más de conocimientos del lore de Ankramon, de Serpentine Tower, que tenga algo que no hayan escuchado antes que les pueda mostrar, pueden estar 100% seguros que lo voy a hacer. ¿Qué pasó con mi descubrimiento y el video? Lo voy a grabar este fin de semana. Muchas gracias por recordarme. Lo tengo muy pendiente, pero he estado tan enfocado a Twitch esta semana y media, que la verdad es que, bueno, semana y piquito, semana y dos días, que no me he puesto con eso. No me he puesto con eso y lo siento, ¿ok? El bug que tengas el cubo y lo único que te ahorras es el boss del ojo, ¿no? No te ahorras nada más el boss del ojo. También te ahorras con el bug que puse. Te ahorras hacer toda la parte que tienes que hacer con los anteojos. Y también te ahorras los bosses que están dentro de las Warzone nuevas. E incluso los diálogos con los bosses dentro de las Warzone nuevas, ¿ok? El bug hace que te saltes casi todo. O desde la parte que reanudas ya teniendo el cubo completo. Tienes que tener el cubo incompleto, ok, que te lo dé alguien. Y empiezas, o sea, haces el bug después de hacer la parte de Krylos, ok. Y en la cave de los minos de Cíclopes en Talon. En la cave de los minos de los Cíclopes. No, bueno, igual ya agarré uno. Ankramon, ¿no tendrá alguna relación con Darasha? Sí, la tiene, claro que la tiene. Claro que la tiene, muchísimas, de hecho. O sea que ya reanudo directo a los puzzles del cubo. Sí, efectivamente. ¡Ey! No pasa nada si lanzo por ahí. ¿Sangre? Fue ahí cuando Mirio se dio cuenta que no servía para media mierda eso que dijo el tipo de Reddit. Ya, ya armé mi cubo. Entonces renudas de los puzzles. Sí, exacto, exacto. Dale, Kevin, mucho éxito con eso, ¿ok? Vamos a buscar a nuestra querida Lady Bellaquita. Lady Bellaquita. Me da muchísima risa el nombre, ¿eh? Muchos Mysterianders conocen este lugar. Pero lo que ninguno de esos Mysterianders sabe es que detrás de este portal se encuentra la peluca de Mirius. Que está muriéndose la risa al lado. Mire, ¿cuál profesión
crees o eres? ¿Cuál profesión soy? MS. ¿Saben que quería poner los sonidos de Dross en el stream? Quería poner los sonidos de Dross. Muchísimas gracias a Dani H4L por ese followazo y bienvenidísimo al canal. O bienvenidísima, debería empezar a decirlo de ambas maneras, porque siempre se me olvida. Pero es que también lo de. Es algo muy común, hoy en día mucha gente lo hace, ¿ok? Pero lo de bienvenidos y bienvenidas, por alguna razón es lo que me recuerda mucho a Chávez. Y a Maduro. ¿Cómo que se llaman los libros y las libras? Qué bruto. No, no saqué a Lady Bellaquita, man. Pasé y no la saqué. No saqué a Lady Bellaquita. Ya te voy a salvar. Discúlpame. Discúlpame, no la saqué. Mi libro, Luna de Plutón. La verdad es que sí lo voy a poner, ¿eh? Voy a poner mi libro Luna de Plutón. Va a ser el primer sonido con voz así importante del canal. Muchísimas gracias a Rock Black. Bienvenidísimo al canal. Y voy a poner los sonidos que pone tras los videos como el ping. Ok. Lady Bellaquita, ya puedes salir. Avísame. Avísame cuando salgas. Mirius de Izara. Rock Black de Izara, bro. Bro, ¿cómo va a ser que tú volviste? ¿Cómo va a ser que te vuelvo a encontrar después de tantos años, hermano? Es que ya el nombre decía, no puede ser imposible. Claro que sí, hermano. Claro que me acuerdo de ti, desgraciado. No puede ser, bro. Sí, tengo todavía mi. O sea, no, no Mirius. Mirius lo transferí para Peloria, pero tengo todavía Charles en Bonira. ¿Cómo va a ser, hermano? Estas son las cosas que tiene Tibia, ¿eh? Tibia es un juego que un pana tuyo se retira y tú te quedas como, bueno, volverá. Volverá porque todos vuelven. Con el rabo entre las piernas, pero todos vuelven a Tibia. Y ahora me encuentro a Rock Black, que era muy, muy, muy amigo mío. Si no me equivoco, Rock Black argentino. En Bonira, en Izara, cuando era Izara. Era EK y se la pasaba entrenando como un loco con los Monks. Siempre le regalaba Monks y tenía los Charizards con unos skills excelentes. Tenía una paciencia irrompible, me acuerdo clarísimo. Y el man. Pues aquí está. Aquí está. Pues en el chat, después de siglos y años, me lo vuelvo a encontrar. Ahora, qué épico, hermano. Qué épico. Una pregunta. Si logran resolver y agarrar el Golden Helmet, no creo que lo digan hasta que lo descubra. Se agarre los Golden Helmet de todos los. Mira, mano, Kirito, te voy a decir una vaina. Yo me consigo. Lo que le estaba diciendo ayer a Meadeco, ¿ok? En la entrevista. Si yo llego a encontrar una manera de acceder a la isla de Lake Ambrose, ¿ok? Donde está el cuerpo con el Golden Helmet. Yo primero agarro todos los Golden Helmets que pueda, los vendo. Después comparto el secreto, obviamente, con Meadeco. Muy probablemente también con Messio. Diría que 99% probable también con Messio. Depende de cómo haya llegado a esa resolución. Y después hago un stream 24 horas yo parado ahí en Lake Ambrose. 24 horas el char ahí, parado. Para que, bueno, llegue todo el puto mundo, hermano. Y después muestro cómo hacerlo. No. ¿Qué habrás hecho? ¿Qué habrás hecho, bro? Que no sé cómo llegar a. Se perdió. Se perdió. Una pregunta, ¿dónde puedo subir? Soy un AK-345, gracias. AK-345, mira, hay varios sitios donde puedes ir. Yo actualmente recomendaría que fueses, por ejemplo, a Los Pirates. Creo que es un buen sitio. Sacas buena experiencia y buen level. Necesitas hacer la quest de Pirate's Tale. Ese eres tú. ¿Quién es este crack? Tokun. Confession made, I'm your fool.
¿Dónde estás, Keki? No, estás en la entrada, yo estoy en la entrada. ¿Las qué? Las velitas con fuego. ¿Te refieres en el, en el, en Adrenius, en el NPC Adrenius? No sé, no tengo los nombres. Pero, ¿dónde está el NPC ahí? ¿Hay un NPC donde tú estás? Ok. Deberías decir que al llegar a 1000 subs se revela el secreto. No, 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 no. Nada que ver, nada que ver. Lanzo la Chensky al bote. Me muero. Me muero. Ya voy para allá, Keki. Tienes que tatuar un Golden Helmet en la nalga. Me la tatuó. Me tatuó un Golden Helmet alrededor de mi cara. O sea, ya la forma lo tengo del Golden Helmet. Me tatuó el Golden Helmet alrededor. ¿Para qué sirve esa palanca escondida en el cuarto de los Fire Devils? Lady Bellaquita por ahí va. No estoy muy seguro a cuál. Creo saber a cuál te refieres. La que está al norte del todo, ¿no? La que investigó Mesut en su stream. Ya sé cuál dices tú. Pues no lo sabemos todavía. No lo sabemos, la verdad. Estamos seguros del todo. Es normal, yo no les diría a todos antes de sacar Full Profit RL, claro. Yo tengo una hija, ¿sabes? O sea, claro, quedas como, oh, la leyenda del Tibia, que no sé qué y tal, pero... ¿Y eso como cuándo va a comer, me entiendes? ¿Cuándo va a comer? Haces un streaming en el último servidor, que falta agarrar el Golden Helmet. Brutal. Aquí el Fire Devil. Sí, no, pero tranquilo. De todas maneras. Qué onda, güey. Vende, pues. Coño, aquí. Mira, voy a subir las escaleras. No me tienes que dar follow hasta las escaleras. Se volvió loca. Un level 8 en el desierto, imagínate. Estresa todo que aquí. A ver, que aquí vamos a intentar una cosa. Algo que quería intentar aquí en la casa, porque no te va a llevar por el Desert Quest ni loco. O sea, ni loco. Sí, abajo. Pasa por el portal y quédate ahí. No, no hace nada. Es que no... Esa es la cosa. No dice. Dice solamente Roof Teleport. Déjame hablar con el otro NPC, con Adrenius. Oye, que hay al otro lado del hoyo donde está el cuerpo que murió por el escorpión. ¿Al otro lado? ¿A qué te refieres al otro lado del hoyo? O sea, el que murió por el escorpión no es... bueno, no por el escorpión, murió por las arañas. No es justo en la entrada. Nada que ver, 5000 subs son las Were Lions al 345 muy fuerte. Creo que están un poco fuertes, depende de tus skills. Ahora que me fijo, a tu cabeza le pegas cuatro tentáculos, lo pintas de verde y pareces un bowler. ¡Qué cabrón! Ya te brilla la galva, solo te falta la... La careta, okay, okay. Una palanca quita las M-Walls y la otra abre la reja y el puente donde sale el papel, ¿no? No hay nada, nadie ha logrado absolutamente nada de eso, Adamantior. Lo único que se ha logrado es quitar las rejas, ¿ok? Lo único que se ha logrado. Y estoy seguro que más atrás de esas Magic Walls, estoy seguro de que no hay nada, seguro. Dale TP con una SD, no puedes porque estás dentro de PZ. ¿En cuántas TCs o KKs Golden Helmet actualmente? Lo calculé hace poco. Está en 1800 euros. Está en 60k de Tibia Coins. La última vez que lo vi.
El Fire Devil va a mat la va a matar. El Luria le da algo de Outlaw Camp. No, es mi esposa, hermano. Es mi esposa. ¿Y qué dice la otra? No, el gallo se rompió las piernas. El otro lado hay un fuego, pero hay forma de pasar. Sí, hay una manera de abrir ese puente. Ese puente. Ay, ese puente me había enseñado Mesiot cómo hacerlo. Creo que era al abrir una de las puertas que están ahí. Al pasar uno de los portales, se abre. ¿Qué sentido tiene quitar las rejas? Hacerte teasing, ¿sabes? Ay. Yakunda. Vamos a mostrar los diálogos. Yakundaf, ok. Vamos a buscar el Google Translate para poder decirlo bien sin muchos problemas. Vamos a cerrar aquí. Prom lo oculto. Y translate.google.com. Copiamos. Ok. Nos dice. El sabio Yakundaf. Vamos a poner música chilling mejor, ¿no? El sabio Yakundaf ha estudiado la naturaleza de este desierto hace aproximadamente una generación. Por esta razón, la gente comenzó a llamarlo Desierto de Yakundaf, de un tiempo para acá. Antes de Yakundaf, el desierto se conocía simplemente como un páramo. Este desierto no es natural, sino que fue creado por un accidente mágico en una batalla olvidada hace mucho tiempo. Aquí en el desierto, el ojo ardiente de Fafnir es fuerte y poderoso. Cuando dice el ojo ardiente de Fafnir, se refiere literalmente al sol, ¿okay? A las llamas, de las llamaradas del sol, es fuerte y poderoso. Ok, si le decimos Demon Tower, nos va a decir. Timon Tower, el nombre de la casa. ¿Eh? La torre fue construida y habitada por el mismísimo sabio Yakundaf. Una pena que se pueda alquilar hoy en día. La gente no tiene respeto por el pasado. Ok. Hablarle de Fafnir. Fafnir es el más fuerte de los dos soles de nuestro mundo. ¿Okay? Recordemos que está Suon y está Fafnir. Ahora, vamos a preguntarle por Suon. A ver. Suon es el hermano equivocado del gran, de la gran, mejor dicho, de la gran Fafnir. La luz de Suon se vuelve pálida en comparación con el brillo de Fafnir. Ok, perfecto. Brutal. Vamos a preguntarle por Necromancy. O Necromancer. O Job, directamente. El trabajo es que él es un priest. ¿Cómo digo esto? Ya les digo cómo significa priest. Es un sacerdote de Fafnir. Pregúntale por mi crush. El crush del man Kotkut. Nada. Entonces ya le habíamos preguntado por Fafnir. Podríamos preguntarle por Magic. O Magical Accident. Desert. Ajá. Arena, arena y más arena. Arena por todos lados. Diría que sí, es verdaderamente un desierto. Fire, vamos a preguntarle por fuego. Vamos a preguntarle por Blood. Vamos a preguntarle por Candle. Vamos a preguntarle por Past. A ver qué más nos dice cuando le preguntamos otra vez por Yakundaf. Fafnir's Eye, ta ta ta. Story. Generations ago. Magical Accident. Me intriga que no me responda esto de Magical Accident. In a Forgotten Battle. Vamos a preguntarle todo esto. Wasteland. Ok. Vamos a preguntarle por el nombre, su propio nombre. El nombre es Adrenius. Vamos a preguntar a ver qué opina de Thais. Sí, la capital de Tibia, creo. Yes, o sea, yes es como no muy convencido, ¿ok? Lo dice como sí. Pregúntale por Ankrabun o Darasha, pregúntale por el Barro, por Garonk. ¿Has colaborado con Esquizo? Él también sabe mucho de lore y de misiones. Sí,
Hablé con él bastante durante el podcast y un poco después de eso, pero la verdad sí me gustaría, de hecho, me encantaría que la siguiente vez que tengamos una entrevista en el canal sea o bien con Esquizo o con Mesiot, que Mesiot ya es prácticamente parte del canal. Entonces, vamos a preguntarle por Venor, vamos a preguntarle por Darasha, vamos a preguntarle por Ankramon. Mira, me responde con Darasha y con Ankramon, wow, está bien, y por los Garonk. Ok, vamos a ver la respuesta de todas esas. Takata. Mirius Darasha. Incluso después de la muerte de este estafador, Daraman, los descendientes y sus seguidores se aferran a sus enseñanzas ignorantes. Acordémonos que Daraman es, por así decirlo, el fundador, es el equivalente a Thais de Vanor de Darasha. Ok. Ankramon. Fafnir puede quemar esta ciudad del mal. Sus habitantes heréticos viniendo de la palabra hereje, y su líder blasfemo son un insulto a los dioses. Tener cuidado, el día del juicio se acerca. Verga. Garonk, no sé mucho al respecto. Pregúntale por Library. Library. Le podría preguntar también ¿cómo se llama el hombre? Netlius. Netlius. Ok. Vamos a ver qué nos responde a ambas cosas. Si le preguntamos por Library, nos dice biblioteca. Escuché hablar de la biblioteca, pero nunca me interesó mucho. Netlius, qué tonto. Su libro no es más que un engaño. Al menos eso creo yo. ¿O encontraste alguna respuesta a mis preguntas? Claro, ahí es cuando empieza la quest con la que él nos da la llave, ¿ok? Ahora, si le preguntamos a Adrenius, mi pregunta, le preguntamos por Drefia. Ahí vi a Washua, ahí lo vi escondiéndose. Ah, ok, perdón. Ahí. Drefia. No me responde nada de Drefia. Nada. Si le pregunto, wow, por no dejar, ¿no? Zoralurk. Me dice nada. Pregúntale por el Monk de Poi. Dile la palabra de ayer. Ok. Besam. No, no me dice nada. Mirmidon. ¿Será que tienes que quemar todo Ankh? ¿Te imaginas? Tienes que quemar todo Ankh. El Monk de Poi. Papi de Harpy, ¿podrías decirme cuál específicamente? O sea, ¿cuál nombre? Pregúntale por mecanismo, lever, etcétera. Etcétera. Puedo preguntarle también por Lake Ambrose. Ambrose, nada. Othmor. Othmor. El que investiga lo del Lake Ambrose. No, no nos dice nada. Vamos a ver con la. Dale, mía. Vamos a ver sin esta O. Me suena un poco así. No, nada. Pregúntale dónde está la llave de su corazón. Lever, dile Golden Helmet. Golden Helmet, Lever. Obviamente, estas cosas no nos van a decir nada. Los diálogos, recordemos que esto es una quest hecha por Nightmare. Los diálogos en este tipo de quest suelen ser mucho, mucho más. O sea, no te va a decir que. ¡Ah, sí! Claro, la palanca. Esa palanca es esto. No, no, no. Tienes que buscar en la historia, rebuscar en la historia para saber qué le puedes preguntar a esta persona. ¿Okay? Fíjate que ninguna de las cosas que le hemos respondido son cosas tan sencillas de responder. ¿Okay? Le quiero preguntar por algunas sociedades más para ver qué opina. Quiero preguntarle por Carlin. Carlin, don't you mean Thais, qué hijo de puta. Como. Los teques. ¿Te refieres a Caracas, bro? Miranda, ¿eso no es Caracas? Le podemos preguntar por Cazordón. Le podemos preguntar por Svargron. Por Pits of Inferno. Demons. Evil. Sathroth. Gods. Le podemos preguntar
por Human Pardos. Es raro que este sea un, ¿cómo se llama? Priest. Un sacerdote de Fafnir. Y en Carlin, que también adoran a Fafnir, él los insulte de tal manera. A eso. Se llama Uldrak. Vamos a ver. Vamos a ir por Uldrak. ¿Dónde está el spot del aceite? Hay varios ataúdes. Sí, efectivamente. Tile Isle. Undead, también puedo preguntar. Puedo preguntar Priest. Ya vamos a ver lo que nos respondió. Pregúntale al NPC Necromancer que te hará task de los necros. Ya vamos a ir para allá. Isle. Tile Magic. Tile. Magic Web. Herumbras. Permubas. Fortinbrae. Goshnar. Resurrection Knight. Ectop. Ectop. Lassam. Blood, Plasma, Talon, Ak, Rah, Uthun. Nada. Nada de eso me responde, ¿ok? O sea, lo que me respondió fue Priest. Vamos a buscar aquí. En Priest me dice: vivo una vida solitaria, aquí para meditar y contemplar. Ya lo hice, mía. Akra Uthum. Pero es AKH, ¿ok? Así se escribe en. Y con Uthun al final, ¿ok? Vivo una vida en solitario aquí para meditar y contemplar. Ok. Entonces, no creo que haya ninguna pista acá que nos lleve directamente a la Demon Tower, ¿ok? Vamos a analizar otra vez la Demon Tower, a ver si hay algo que estemos perdiendo, ¿ok? Vamos a ver si hay algo que nos estamos perdiendo. Ruthless Seven, Prince of Avok, ya le pregunté. Ya le pregunté ambas cosas. ¿Te perdiste? Estás aún ahí. Te busco. Pregúntale a los NPCs de abajo. Vamos a buscar a Lady Bellaquita. ¿Me ayudó? Le ayudo. Sí, hoy por ti, mañana por mí. Sí, yo conozco ya esos diálogos, churrasco. Gasten. ¿Te refieres a Galzen? No creo que tenga nada que ver con esto, mía. Puedo preguntarle cuando salga. Pero primero voy a buscar a Lady Bellaquita. Sí, ya le voy a preguntar. Pregúntale por Demona, si hay algo de los Warlocks de. O de Goroma. Ok. Nada más le voy a preguntar eso y listo, ¿ok? Lo que me han pedido hasta ahora y ya. Porque no quiero estar ahí todo el día parado. Solamente quiero. ¿Dónde estás, bro? Lower Level West. ¿Dónde te metiste, man? To the West. Quédate ahí. No te me muevas. ¿Dónde abres la puerta? Ah, en la biblioteca. Estás en la biblioteca, ok. Yo voy para allá. Recuerda ver la poza que chapotea. Ok. Sí, es verdad. Tienes razón, churrasco. Eso también lo vamos a hacer ahorita. Déjame ver si estoy de acuerdo. Churrasco es aquí, ¿no? Es en esta parte. Me suena muy, muy curioso que en pleno desierto. Pusieran una de las entradas a la quest de esa de los fantasmas flacos. Eso tiene una explicación. Porque es al mundo de los muertos y recordemos que aquí hubo un accidente que mató a muchísimas personas. A lo mejor tendrá que ver con no matar a ninguna criatura del desert. Así como la quest de la music box.
No lo creo. En ese, o sea, es posible. Es posible, pero habría cosas que nos llevaran a eso, ¿sabes? Sí, no es lo que dices, pero no lo creo. Ven. Espérame aquí. Espérame. Tengo que buscar cómo llegar a ese lugar. Y es aquí mismo, creo. A donde el agua que no chapotea. Está difícil. Qué confuso este lugar. A ver. No sé cómo llegar para allá. No sé, tengo ni idea cómo llegar para allá. A ver, aquí subo, 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 subo. Y llego para allá desde este lugar. Bajo, bajo, bajo. Aquí. Ok, ya creo que sé dónde llegar. Le entró por un lado y le salió por el otro. Que lo de que me esperara. A mí se me hace muy curioso. Me pusieron unas entradas de la cueva de los fantasmas flacos. Sí, eso es lo que te dije, aunque. Esta es la palanca, por cierto, que quita las Magic Walls aquí, en las. Las rejas acá, perdón. Esta palanca. Aquí, aquí, acá. Es que complicado llegar a ese sitio, man. Para aquí no, por los Fire Devils. Ok, cueva basura. Esta es el agua que no. Ya sé por qué no chapotea. El problema es este tipo de agua. Mira, sí hace el efecto de onda. Mira, si tú te fijas muy bien, quiero que la gente que está aquí se fije muy bien. Cuando yo lo tiro acá, sí hace el efecto de ondas que se expanden por el agua. Fíjense muy bien. Son muy ligeras. Verlas es muy difícil. Pero sí chapotea esta agua, ¿ok? Sí chapotea. Sí chapotea. Yo las veo claramente. Y si pescas, no tengo para pescar ahorita. No tengo para pescar ahorita. Pero pueden ir a probarlo. O sea. También es una opción. No creo que pase nada porque es agua shallow water, o sea, es agua, es como un charco. Está puesto como un charco, ¿ok? Entonces yo en particular no creo que lleve a nada de eso. Vamos a buscar a Lady East to South East. Aquí. Vente. Ralita. ¿Qué se refiere a ralita, papu? LOL tenía la luz al mínimo, por eso no lo vi. Ah, papi, no pasa nada, papu, no pasa nada. ¿Si hay algo dentro del charco? No creo, no creo. Lo dudo mucho. Ya se hubiese descubierto hace mucho tiempo. Vamos a ver. O sea, cosas tan sencillas creo que ya están muy, 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 muy probadas. Es muy difícil que haya algo que no tenga.
marketing. Tienes rope. Quédate aquí para... Aquí para... Ropéame cuando caiga. Y aquí hay mucho aceite, mucho fuego. Y si le das Bruce Field acá, tienes un libro que es uno, creo que es la última parte de los libros de Netlius. O sea, de los libros que hablan respecto al libro de Netlius, ¿ok? Se supone. Ay, también te puedes caer ahí como un bobo, como lo acabo de hacer. Ups. Se supone que ese libro fue escrito por Ronald McDonald, ¿ok? Se supone. ¿Qué haces con esa Reaper? ¿Es Reapers? ¿Qué dices? ¿Es de Reapers? ¿Será de Reapers? ¡Eres de Reapers! Vente, te saco. Es de Reapers, no mames. Es de los enemigos. Ay. Ok, méteme en problemas, ¿eh? Bueno, me ayudó bastante. No te voy a mentir, me ayudó bastante. Así que... Una espía, tenemos un espía aquí en el stream. Quiere meter en problemas, te lo juro. Mátala. Debería, pero me sentiría muy mal matándola después de que me ayudó. Me sentiría muy mal matándola después de que me ayudó. Se la pela que yo llego. Pero necesitas logueado tú. Aquí está la salida. Está todo grabado, no puedo hacerlo, man. O sea, sería muy hijo de puta de mi parte. Si aquí, o sea, es que si lo hago sería demasiado hijo de puta de mi parte. Que me vengan a ayudar y los mate, ¿me entiendes? Nada, nada, sería purita war. Ya que la war ya acabó. Ya la war acabó. Pero la voy a agregar, esto sí lo voy a hacer, la voy a agregar al VIP. Déjenme muestro todo. La voy a agregar al VIP. Lady Bellaquita. Y la siguiente sí es verdad que no se me va a escapar, ¿ok? La siguiente sí es verdad que no se me va a escapar. Yo no juego con este charo, bueno. Está bien. Igual lo tengo en la mano. Ayudando al enemigo, deberían de botarme, fucking. Ok, volvemos acá. Volvemos acá, ¿ok? A ver. Miren. Algo que es muy inconsistente, ¿ok? Extremadamente inconsistente con lo que dijo esta persona. Es que este teleport se puede llevar a otro lado. Se puede cambiar de dirección. ¿Ok? En verdad el enemigo te ayudó, efectivamente. No estaba viendo stream ni escuchando. ¿Resolviste algo? No, no. De hecho, más bien llegué a una conclusión muy interesante con algo muy tonto. Si tú tienes un portal que está creado específicamente por Yakundaf, que es una persona que estaba muy interesada en el conocimiento, fue quien creó la librería de Yakundaf Desert, ¿ok? Una persona que investigó de todo, investigó todos los misterios del desierto. Tú no pondrías una trampa, si eres un investigador y quieres ayudar a otros investigadores haciendo una librería, tú no pondrías una trampa tan tonta en la casa que tú mismo creaste como decir el teleport que lleva al techo y después que te lleve al techo y después para devolverte, ajá. O sea, es, no tiene sentido. O sea,
En cuanto al lore, hay muchas cosas que no cuadran con eso, con esa versión. No le digas eso. Pero es eso. O sea, no creo de verdad que haya nada aquí que nos lleve a otro lugar, ni mucho menos. O sea, no lo veo. No lo veo para nada. Y si una persona echa el aceite o la sangre mientras tú estás en el techo, tipo acá. No sé, no, tampoco lo veo. O sea, no veo la lógica detrás de esa. Detrás de esa. Sí, detrás de eso, pues no lo vería lógico. Yo, mira, puedes rellenar agua acá. Eso sí está interesante, ¿ah? Que aquí, miren esto, ¿ah? Aquí tú puedes rellenar agua. Eso sí está súper. Eso está súper genial. ¿Podrá significar algo? ¿Será este el final del misterio? Voy a llenar toda esta mierda de agua que se inundó la casa aquí. A ver si pasa algo, ¿no? Esto no pasa nada. Está muy interesante, la verdad es que sí. La verdad es que sí está cool que puedas rellenar agua aquí. Está súper cool, de hecho. Pero, o sea, podríamos investigarlo en otro momento. Lo primero que voy a hacer, honestamente, porque a pesar de que estoy casi seguro de que aquí no hay nada, ¿okay? Estoy bastante seguro de eso. Lo primero que vamos a hacer va a ser comprar esta casa, chicos. Voy a hablar con el dueño cuando se loguee. Y vamos a comprar esta casa porque cuanto menos lore tiene. Punto. No la decoraré ni nada, pero la dejaré abierta al público para cualquier persona que le interese el misteriando y tal, que pueda entrar y usarla tal como la tiene la persona que actualmente es la dueña. Entonces, ya por ahí, bro, invirtiendo en la comunidad. Algo así como un acueducto. Sí, bueno, ahí dice que es una fuente de pared, o sea, como un lavamanos, básicamente. Apaga el candelabro con el agua. Está bien. Vamos a hacerlo. Pero es Guildhall. No, no es Guildhall, es casa normal. Es una casa normal. Y si más bien, cosa que no creo, ¿no? No puede, no se puede ni siquiera echar aquí. Guapo, tanques, muchísimas gracias, Paco. ¿Cómo estás? Bienvenidísimo. Qué bueno verte por aquí. Qué bueno, qué emoción verte por aquí, papo. Abre school al primero que vea. Vamos para Thais, de hecho. Vamos para Thais, de hecho, porque hay ciertas cosas que quiero hablar con ustedes en Thais. ¿Okay? También un poco relacionadas con el Yakuna Desert. Algunas sí, algunas no. Mira, pero si esta casa también. Ah, esta creo que es de Copper, ¿no? No estoy seguro. ¿Qué pasa, Washu? Van a ir a cazar a Darktides. La neta. ¿Puedo ir? Aunque me muera. Pero con él acá mejor no. No tengo acceso. Cosa carita triste. Mirror Thais sale. Salió. Lo hacemos live. Full Utamo. Might Rings. Me da miedo hacerlo en stream. Me da mucho miedo hacerlo en stream. Creo que. Chicos, lo siento, pero es que esto es muy importante para mí. Creo que sale cerrar stream.
Voy a hacer historia, sale en stream entonces, bro. Se hace en stream, bro. ¿Sabes qué? Olvídense todo lo que dije. Sale hoy, se hace en stream, bro. Hoy se bebe, hoy se gasta, hoy se fuma como un rasta, si Dios lo permite. Si Dios lo permite. Es así, bros. No sé qué coño estoy haciendo, man, pero voy a ir a fucking Mirror Ties, level 320, manco, porque estoy más manco que la verga, pero con Dios de mi lado. Si Dios conmigo, ¿quién coño en mi contra, bro? Nadie. Así es. Lleva cap para full libros. No, es que no creo que haya libros. El problema es que hay que copy paste. El problema es que hay que copy paste a esos libros. Porque si no, valen verga. Hoy se hace historia con unos libros que nadie tiene en su poder. ¿Tienes cartas de Prey? Eso es lo que vamos a hacer. Mira, ya tengo aquí uno. Paladin's Apparition. Me pongo full defensa, ¿no? Full Death Praise en todo. No tengo para todo, pero me lo voy a poner en esta verga. En Paladin's Apparition. Full defensa. ¿Y qué otro bicho? Tienes que tener las Phantom. ¿Cuál es Phantom? ¿Cuál es color? ¿Cuáles colores? Santi cagao. Crack. De locos, crack. No nos leas, papu. Concéntrate. Si de repente ven algo, porfa, que sea muy importante en el chat o algo, me lo mandan por text-to-speech, ¿ok? Parcel vacías. Parcel vacías. No, tranquilo, man. No sé cuáles son los Phantom de... Distorted Phantom y Many Faces. Distorted Phantom. Y aquí sale 5, ¿no? Many Faces. Sale. Ok. Mano, esto va a estar muy loco, bro. Estoy nervioso, man. Estoy súper nervioso. Déjenme terminar de vaciarme de mierdas aquí. No, esto de hecho no me vendría mal aquí. 42, me llevo. Dejo 30. Esta mierda, no sé qué hago con esto aquí. Me dicen. ¿Puedes venir al TS? Sí. Claro que es. Va a morir, es un suicidio. Voy a intentarlo, man. Voy a intentarlo. Ya no te acompaño. No me tienes en VIP. De primero, ¿qué más quieres, man? Hoy se arma, bro. Celosos ustedes, ¿ah? Dale, dale. No tengo a Holly. O sea, Full Manas, Glacier Amulets y My Drinks, ok. Chicos, hoy van a ver lo que es que me carreen. Me van a carrear durísimo, man. Ustedes me están carreando, pero con todo, bro. Lo que les falta es cargarme, literal, hasta allá. Pero mucho cuidado, bro.
Tranquilo, voy a ir, voy a ser muy prudente, ¿eh? Mientras no digan la palabra con N, todo está bien, bro. Okay. Hey, video. Llévate. Estamos en stream. Listo. ¿Qué dices, papu? Muy bien, papu, ¿y tú? Tengo una armadura que tiene protección de Powerful Drag. Ah, no, mentira, esto es Leech Shroud, cagué. ¿Tienes algo? Demon Presence, no, de hecho no. Demon Presence, ¿sabes? Ah, por de Tanks. Tampoco, porque tengo la ya protección a hielo. Ah, no, mentira, ¿no? Sí, estoy en el depot. Cosa que no. Dale, pues. Bien. No. Yes. No. Coche. Gracias, bro. Ok, la antorcha creo que tengo varias aquí. Me llevo la antorcha puesta también, ¿no? Qué desastre de depot tengo, hermano. Aquí te regalo una de también, ya di. Tengo como 1000. Sí, no, ya la encontré, ya la encontré. Y me voy a comprar las pociones de Utamo. Voy a comprar 15 y el resto full manas, ¿no? Necesito aparición en pre. Oh, nice. Eso suele salir bastante. Vale, y si usas Fire. ¿Cómo sacas tantas antorchas? Lo puedes sacar. Sí, ya lo cambié, ¿no? Ya lo cambié. Lo puedes sacar con el mismo método. Compras la. Pides la antorcha con el NPC, le dices Lost Torch. Y vas y lo haces tal cual como en la quest. Más nada. Como tal cual como sale en el spoiler de la quest, listo. Déjame, dejo un par de mierdas más y ya estoy 100% listo. Sí. No, voy a dejar toda mierda aquí y todas las manas del mundo. Tengo Soulful Legs, que son protección Holy 8%. Me llevo eso, ¿no? Ok. Sí, bueno, me lo llevo también el backpack por si acaso. Quiero que sepan que si me muero no me molesto. Cero, ¿eh? Voy contento. Ok, ahí estoy. 572 manas es lo que me cabe. Voy normal. Vamos para allá. Sí. Papu, tienes que confiar en mí. Yo corrí librería como un puto crack el otro día, man. Ok, les dejo un poco más. A ver, ¿quién me agarra 200 manas, 300 manas?
Estoy aquí, en el menos uno. Este para allá. Ya la jargué. MP imbuida, cierto. No digan eso, ¿eh? No le digan a mis amigos que voy sin MP imbuida. Rock Black. Mira, tampoco soy una nena, pues, pero no me voy a quejar con que me limpien tampoco, ¿eh? Sí, no, ya cago. ¿Habías corrido? Y vamos a limpiar. Pues ahora no hay edes. Ve, mal, si edes. ¿Con qué cap? ¿Con qué cap? Sí, es de pago. Sobre todo no paniques, ¿vale? Si ves que se te ha presentado uno, te das, que te tienes que al lado y me cortas. Lo pasas a mí, me cortas. Que si seas. A ver. Muchísimas gracias, Rodrigo, por ese followsazo. Ok. Listo, estaba abriendo para copiar, para pegar, perdón, los documentos. Nos vemos, Rock Black. Un gusto, papu. Vamos, que se puede, Mirius. Yo tengo fe. Yo tengo mucha fe en esto, man. Voy con el mejor team de limpieza. Una roscada entre pecho y espalda. Yo estoy cagado, no miento, ¿eh? Pero todos en el chat concentrados para los clips de Ferumbriña. Vale, voy a estar aquí. Sí, yo también. Sí, es verdad. De Ginst Tustir, muchísimas gracias, bienvenidísimo al canal. Va a estar Manuel R09, muchísimas gracias, bienvenidísimo al canal. Tengo la de gratis, me pondré la. No, no, la de lo que pega crítico. Un Flimsy no me mata ni de mierda. Pero es que, bueno, ni el mejor de sus hits pega 1740 de vida. Un freakish me puede dejar viendo para los lados. No va a gastar mana. Flipa eso, cara. Cut. Muchísimas gracias por el follow a Ivals. Muchísimas gracias. Ah, no sirve. Yo abro. Input Analyzer. Dale, pues. Lo abrimos aquí, ¿no?
puede canjear ahora lo del teclado al revés. No, lo quité. No lo quité porque estaba... Me hacía mucho ruido. Estoy nervioso, man. Estoy muy nervioso, bro. No. Se puede. Creo que me voy a lanzar para esta, ¿no? No creo que haga mucho, pero no sé. Me va a poner el escudo también. Que tampoco creo que haga... No sé qué haga más. Ya estoy nervioso. Si es tu primera vez, es normal estar nervioso. Me van a expandir. Es mi primera vez. Van a quitarme la flor. Se te ve en la cara que estás nervioso. Es así. Es así. O sea, yo estoy preparado para morir, pero no quiero... No quiero... cagar así tampoco, ¿sabes? ¿Qué haces aquí? Vine a buscar libros. Let's go. Vale. ¿Cómo la vuelta? Mira, los papeles. Hay uno, por ejemplo, que es el más alejado de la superficie, que queda al suroeste. Es el más alejado, que queda en el piso de arriba, al suroeste. ¿De qué no están parte? Sí, creo que sería lo mejor. Los papeles están literalmente donde hay... Siempre que hay NPC en el tags normal, hay un papel ahí. Donde haya NPC en el tags normal, ahí hay un papel. Por supuesto, tengo ya aquí copy-paste y ya. Pero... Yo todavía no bajo, man. Bajé. Me da miedo, man. No la estoy pasando muy bien, pero a la vez sí. Es difícil de expresarlo. Es tal cual como la primera vez, bro. Dale. Voy a hacer DevOps y tal, ¿ok? Todavía no voy a abrir el libro. No lo voy a abrir hasta que vea que está... ¿Qué nivel son con los que vas? Nada, tranquilo, aquí estoy bien. Trapeado, pero feliz. ¿Qué nivel son con los que voy? 800, ese. Espérate que...
colocarte un coche y capa. No. ni bobo que fuera. Y que coloques tú un coche y me dicen. Buen chat, ¿no? Buen chat, ¿no? Que me lo gasto muy bien. Esos ojotes, Mirio. Sí, se me activaron los ojos, man. Ok, me avisan. Ok. Todavía no bajo, ¿no? Bueno, sí, bastante. Pero pégate. Me está respondiendo una traja. En este edificio. A la izquierda podemos intentar, a ver, pero no creo que haya muchas cosas, muchos monstruos tampoco. ¡LOL! ¡Magic Wall! Sí, no, eso sí lo sé, Estoy pendejo, pero no tan pendejo. Tranquilo. Sí, no, ya sé que si lo hago, cagué. Toco un espejo y muero. Ok. Ok. Si usas un espejo, Te teletransporta para otro lado y cagas. Cagaste con todo. Se va a quedar pelón. Posiblemente. Sí, al sur izquierda hay uno, ¿eh? Sur izquierda aquí hay uno. Sí. Sí, arriba. Hay una manera de llegar para arriba, creo. Como que... ¿Cómo se llega hasta ahí? LOL. Exane Hurup, podríamos intentarlo, ¿Cómo hay un papel ahí, man? No, es otro tipo de papel. Este papel se puede mover. Este papel no es. Este no es papel. Sí, ese papel no tiene nada. Lo tienen ahí por joder. Sí. Ese se puede mover. Ese no tiene nada.
Aquí dentro de este edificio hay cosas, ¿eh? Tranquilos, tranquilos. Yo aquí estoy a salvo en mi fortaleza. Miren cómo me cuidan. Miren cómo me cuidan, bro. Yo aquí estoy a salvo en mi nueva casita. De hecho, puedes subir. Mele te está aquí parado. En otra dimensión, Mele te está aquí parado entrenando, hijo de puta. Y no hay papeles, creo. No creo que en las casas haya papeles. Pero sí vale la pena registrar igual. Sí, al norte ahí, ¿no? Arriba no hay nada, ¿no? Sí. Arriba no hay papel. Ok. Aquí hay otra casa. ¡Oh, lol! Yo me iba a volver para casa de Melet. No, no, ok. Sí, efectivamente. Entonces mi teoría estaba errónea. Abajo lo hacemos luego. Igual creo que la bajada de aquí se conecta con las... con todas las demás bajadas, ¿no? O sea, no... Ok. Arriba puede que haya, ¿eh? Aquí arriba puede que haya. En la Guild Hall, sí. Para arriba. No hay nada, ok. ¿Qué pasa si creo que sí. Los fuegos en las paredes? Sí, si no los fuegos en las paredes, no quiero ni probarlo. Uf, un hit me dio durísimo, ¿eh? Sí, pero quería ayudar también. Lo mínimo que puedo hacer. No, pero otra. Vale. Espérate, me tengo que meter ahí. Sí. Las cadenas. Ahora compras. Yo estoy pegando el pipote de basura para ver. Trampa, si puedes.
Interesante que justamente aquí pongan los huesos. No, no hay nada aquí. Igual esas maderas de la pared se ven raras, sí. 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 No, y tienen los huesos aquí arriba. Está súper interesante. Sí, marico, me asustaste. Papá, intento sacarlo. Cuidado con el cheto. Salte más de la puerta. Bueno, he durado mucho más de lo que esperaba. Algo está respondiendo aquí adentro, bro. Debo cerrar las puertas. Many faces. No, bueno, le. Sí, sí, hay que ir a la derecha. ¿Sí? Ah, se acaba el mapa, ok, ok. Sí, 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 sí. Sí, ya lo vi. Mierda, este es el más cool. Este es el más cool. De chain damage y cagué, ¿no? Tengo 1740. Podrán bajar por las alcantarillas, lo vamos a hacer después. Corral de aquí, ¿no había algo? ¿Dónde está el cochino? No. Hemos subido ahí, ¿no? Sí. No hay nada más. Nada. ¿Otra subida? Un error de sprites, mira. Otro error de sprites. Arriba habrá bicho. Las calaveras aquí. ¿Te imaginas? Sería una locura, Mike. Mirror image atrás. No, tranquilo, tranquilo, le puse Magibol. No. No, suba. Ah, no, pero un bicho.
Sí, yo sé que pega mucho, pero el un solo chain damage ya lo he recibido y no me. Me quita la mitad del mana, pero no me mata. Sí, nada. ¡Ey, Gustavo! Muchísimas gracias por ese sub de 4 meses. Me disculpas que no he estado pendiente para nada del chat. Ha estado difícil hoy con el stream que tenemos, pero de verdad, muchísimas gracias por ese sub. Te aprecio muchísimo. Muchísimas gracias. Estamos investigando Mirror Tide, si no está nada fácil la tarea. Nada, nada fácil. Así que me disculpas que tampoco estoy leyendo el chat. Pero si me quieres hablar por text to speech, brutal. A ver. Segunda arena también, ¿no? Sí. Subo. Brutal. Aquí a la izquierda no hay nada tampoco. Uy. Tengo que ir para el norte pronto, ¿eh? Que hay un Mirror Dimash aquí. LOL. ¿Dónde? Ah, ya, buf. LOL. Sí, creo que sí, pero desde el sur. Cuidado ahí con ese aparición, ¿eh? Uy, papá. Delon, voy llegando. ¿Qué dicen los textos? Los estoy copiando, los voy a poner todos en la Tibiapedia, ¿ok? Pero están muy interesantes. El cuarto de juegos también se conecta con las alcantarillas abajo, ¿no? Ok. Llena de viales en esas vasijas de sangre. Sí, está buena esa idea. Está buena. Está muy buena esa idea, de hecho. Sí, aquí estoy.
Sí, de todo software, sí. ¿Qué dices tú, Pablo? Ah, sí, ya vi. Screenshot. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Sí, la verdad estaría cool. Estaría súper cool. Pero no creo que te permitan hacer eso. La foto, ya lo tomé, ya lo tomé. Estoy aquí, estoy aquí. Estaba justo, estaba abajo. Hay un mirror image en donde yo estaba. Ahí ese. Uy. Eso fue jodido. Subí como un gil. Aquí arriba habrá algo. Este, no sé ahorita. Ahí estoy misteriando full. Miren, una pregunta. El edificio del sur de este no lo revisamos. Creo que nadie lo puede revisar rápido. Seguramente no haya nada. Checate a ver si no los tienes ahí aún. Wow, está guapo, eh. Vení, vení, vamos, vamos. Está guapo, Sí. Nos faltan dos sitios. Nos falta el otro. Sí. Esta subida y esta bajada. Esta subida y esta bajada. LOL. Puro screenshot en esta vaina. LOL. Ajá, y arriba no hay nada, ¿no? Un mini face, un mini face, ya lo vi. ¿Y esta bajada de aquí con las alcantarillas y tal? Sí, vamos a pasar por... Por ahí no hay nada, ok. Ok, entonces nada... Ya me quedé en la tienda de música, me quedé allá. Estoy en la tienda de música, por si acaso. Tranquilo, yo estoy ya preparado para meterme en la casa aquí al sur. Sí, pero tengo un mirror atrás. Ah,
Las puertas no cierran, no. La sangre de la fuente, sí. Sí, de hecho, acabo de leer que Frodo quiere silenciar a Simon. A Seymour, perdón. A Seymour. Dice, si Seymour sigue hablando mucho, lo tendré que silenciar. No, Seymour el de... Coño, creo que cagué un poco aquí, no como un tonto. Seymour me refiero al de... Gracias. El que vende parcels, ¿no? No sé. Solo hay. Okay. Vea, un momentito que estoy trapeado. Me están carriendo durísimo. Vi una escalera, sí, pero ya subieron ellos y no había nada. Rompe el espejo. ¿Qué pasa? No, vale, pero el chato ahí estaba buena gente conmigo. Sí, creo que no se llega al castillo, ¿no? No, papu, mira, que te digo que soy un puto crack aquí corriendo software. Mi casa, y que usted me enseñó. Los marico me pegó el many face en la cara. Solo se murió mi romero. Entraron las alcantarillas de Ronald McDonald's. Se conecta con todas las alcantarillas y vamos a hacer los menos unos abajo. Mírate el espejo durante 10 minutos. Mira cómo la cosa se empieza a poner rara. Se va a poner raro nada más con verlo durante 10 minutos. Ya es mucho, ¿eh? La iglesia puede ser que haya un papel. Hay un papel en la iglesia. Y hay para bajar también, sí. Ajá, las tumbas... está vacío, ¿no? Abajo no hay nada. LOL, mira, está el puente como para ir para allá, pero... Me avisan para bajar. No haya nada, igual ve. Sí, no, amigos. Espera. Ya lo veo. Bajo, ¿no? Claro, porque tiene la telaraña encima. Si le das Bruce Field, sí lo puedes abrir. Sí, está curioso. Sí, sí se llama. Lo hace que tiene cobwebs porque tiene la telaraña encima. Sí. Cuando no haya nada. Símbolo está muy curioso. Es el de Faf, el de.
¿El de Suon o el de Fafnir? Creo que es el de Fafnir. Seguramente. Sí, a la izquierda también. Y hay monstruos. Sí, no. Si al sur no hay nada, entonces no pasa nada. No hay papeles. ¿Y arriba tampoco hay nada? Ok. No hemos ido a este. No. Yo, mano, yo me metí aquí en mi casita. Apretando ese asterisco, pero con todo, bro. LOL. Quizás lo mejor es que nos metamos a este edificio. Sí, sigue saliendo mierda. ¿Aquí arriba hay algo? ¿Y de la otra escalera o se conectan? Sí. Clip ahí, bro. Sí, no, ya, es que me magigualé porque tenía el Phantom que me iba a dar. Tronerte, muchísimas gracias por ese sub, hermano. Se aprecia muchísimo. Buenas noches, Mirios. Aquí andamos. Gracias, hermano. Mil millones de gracias. Ahorita, bueno, estamos investigando Mirror Ties, a ver si no nos morimos, pero bueno, intentando con lo mejor de nuestra alma precisamente no morirnos, ¿eh? Precisamente no morirnos. Hey, listen. Se te ve el miedo en la cara. Estoy sudando, man.
Aguario, muchas gracias por esos 49. Por esos 49 bits. Alta tensión. Armen sus apuestas. ¿Morirá Mirius? Puedes bajar, puedes bajar. Tengo un Phantom que me está como guardando la entrada. Ya. Gracias, bro. Deja que se me quiten las Magic Walls y voy para abajo. Oh my god. Uf. El templo al último, ¿no? Sí. Si tiene un par de GFB, ayuda un poco más. Que no me que no, o sea, no traje tantas por cap y se me están acabando. Mosca ahora, man. Lo que me hacía falta, una mosca de mierda entró para la habitación. Nightmare te está esperando en el último scroll para que dejes la vaina tranquila. Hombre, de cada uno de los que me están guiando por aquí se merecen un puto Golden Helmet. Están explorando hasta el último SQM. Dale, perfecto. Perfecto. Me encantaría. Dale, mírate. La araña ahí. Se puede romper. Es bien pasado. Sí, sí. Se vio el clip. No lo he visto, pero sí, sí, sí está ahí el... Si me prestan un poquito de Magic Walls, estaría genial. Gracias. Dale. Muchísimas gracias por los bits. Excelente stream, mano. Saludos. Muchísimas gracias, Demon. Excelente stream, mano. Saludos. Cara, muchas gracias. Yo, el que no tiene cara sonriente aquí soy yo.
Ay. Espera. Uf. Ah. Me trapeé a mí mismo para no morirme. Gracias por los bits, mano. Uy, no, sin Magic Walls, ni FB, ni mochilazo. Me dijeron que me vaciara, básicamente. Vale, sigo aquí recto. Y en la esquina... Mochilazo, qué cabrón. Qué cabrón el Mike. Qué cabrón, mochilazo. Bueno, he durado por lo menos 50 veces más de lo que esperaba. He durado como 50 veces más de lo que esperaba. Ok. Voy a tomarle screenshot de todas maneras. Mira, esto es de Ronald McDonald, ¿eh? Pero no se conecta, ¿o sí? Si no, o sea, igual lo tengo en mente. Si no, antes de irnos, les aviso. ¿Sí? Este, no, este queda en Ronald McDonald, al sur me refiero, ¿no? Este que está aquí, el... ¿Dónde está el Magic Wall? Se puede ir, ¿eh? Sí, sí. ¿Tira antes para adelante? Sí, porque está bonito, no se llama. Eso, el medio. Te sale lo de... Ah, usa el pico. Esa cosa gris de ahí abajo. Ah. Ok, ya le tomé screenshot. Cabrones, 100% real. ¿Es misión o es level? ¿O es para level ese lugar? Es para ambas. Es para ambas. Yo estoy. Salen en mi monitor. Tiene forma de barf, ¿ok? No, lo que pasa es que esto, lo que estamos es investigando los papeles, ¿ok? Es lo que eso parece ser oro. Esto es un. Es como mancha. Como, parece como vómito. Y el sur. Ok. Y full a la izquierda aquí no estará para ir al rey. Wow, muchísimas gracias, Demon666, Luya, muchísimas gracias por ese subsazo. Bienvenidísimo al Club de los Chicos Cools. Muchas gracias, hermano. Y discúlpame que esté tan miedoso. Y es que no me quiero morir y perder la oportunidad de ver todo lo que hay aquí. Ok. Sí, no hay nada, no se puede subir ni nada, ¿no? Ok, perfecto. Ahí... Okay. ¿Telarañas dónde? ¿Un? ¿A la izquierda? Ah, ok. Ya. Yeah. Aquí
Bueno, Papu, no, el que no se arriesga no gana. Hay que ir con espejo antes de irte. Ah, ese es el TP al templo. No pasa nada, mano. Tú dale, muchas gracias, bro. Mil gracias, de verdad. Cúrate la mana, en eso estoy. Todo el día con la mana pegada. ¿Estás promocionando los servicios millonarios? Los servicios. Claro, cero tía, coins. Una pregunta, tanques. Tú subiste como para donde está Blackbird, ¿no? A la derecha de la casa. Ok. El único sitio para bajar, solo hay dos. Está por donde entramos al hotel. No, al lado del depot. Estáis al lado del lado. Ya, ahora sí, ahora que me quedé sin jefe de vigilancia. Pica las calaveras. Ok. Ahorita no veo ninguna, pero cuando vea una, te lo juro que le doy, ¿ok? Las calaveras no te hacen como el espejo, ¿no? Ok. Luego os explico una cosa que me explica que. Por corajo, ¿eh? Uy, espera, mini. Dale, tranquilo. ¿Qué hace el espejo? ¿Te teletransporta para otros lados? ¿Qué pasó, negro o qué? Bueno, sí, si quieres. No me voy a quejar, no me puedo quejar. ¿Cómo? Screenshot ya. Eso, si alguien me pasa que si 50 FPS puedo llegar un poco más. Un poquito. Aquí, por aquí había un papel. Por aquí, en esta zona que es como una especie de Ancient Temple, hay un papel por algún lado.
Muy seguramente. No, no, digo. Sí, lo dejamos atrás, lo matamos. Ah, perdón por la memoria. ¿Qué descubriste de nuevo? Estoy agarrando todos los papeles que hay por acá. Estoy agarrando todos los papeles que hay por acá. Están increíbles. Increíbles los papeles. Ahorita los vamos a leer. Párate frente al espejo y pregúntale quién es el más noob del mundo. Wow, ok. ¿Derecha no? Sí, hay cartel. Los carteles están importantes. Sí, ya le estoy dando screenshot a todo. Leerás después de salir. Claramente. Dale, que haré réplicas y tal, pero claramente los voy a leer todos. Todos. Si me sale too far away. Be afraid to be. Ok. Si este es el. Este es el museo de Thais. They know. Ellos saben. Dashito. Muchísimas gracias por esa raicísima, hermanos. Quienes no lo sigan a Dashito Rush, vayan y síganlo. Es un fucking genio. Él actualmente está haciendo PvP. También, si no me equivoco, bastante PvP también, por lo que he podido ver. Así que váyanlo, síganlo. Un crack. Y además es muy, muy gracioso. Gran amigo mío. Sí, estoy dándole el look y todo a todos. No hay escape, dice el último. Tranquilo, tranquilo. Cuidado aquí que sale el cuarto los lados. Quédate aquí adentro. Como una canción, ¿no? Todos los letreros. Creo que es algo que escribe la chica del museo. Pero no puedo estar seguro. Es la única school que qué. Wow. Felipe López C, muchísimas gracias por el polo, bienvenidísimo. Hola, ¿qué tal? Qué raro. Creía que aquí había un papel. Yo lo hice jurado. Many faces. Tranquilo. Tranquilo que no está viniendo. Estamos un poco más atrás. Está respondiendo atrás. Podemos avanzar. No pasa nada. Te lo cambio de ojo cuando miras el peligro, sí. Sí, claro. Buenas, ¿qué tal? Logrado es el piso. En el piso es oro. En el piso es oro. A veces sí, a veces no. Depende. A veces también cuando es como que tiene como una mancha también amarilla. Muy bien.
Cuando tiene otras cosas también. ¿Qué hora cae por aquí, ¿no? Okay. X, cuando tiene otras cosas también. Que tiene como un charco amarillo. Es como vómito en el piso, como sangre, como sucio y ya. Portal se llama. Caritas de Mirios. Sí, estoy buscando los papeles y eso. Siendo solo 300 full map click. ¡Ey! Esto no es como para el rey. Derecha nada. Queda solo la izquierda. Izquierda no hay nada tampoco, ¿no? Ok. Vómito de Beholder. Brasil. Brasil. Espera. Me queda aquí. Oye, quiero ver. Sí, es el mapa de los orcos, efectivamente. Oh, sexo. Pasa tú, baby. Que por ahí pasa, aquí hay para Mayo World. Eso. Yo voy renovando estas Mayo World aquí atrás, no ya sé qué. Cabrón, güey. Está bien cañón, güey, la neta. Pareces a Krillin con ese miedo a morir, hermano. Total, ¿verdad? Pero es que piensa que para mí morirme significa no volver a este sitio. Dígame. Sí, varias veces. Oh, fuck. Ya va, que no los escucho un momento. Ajá. Dime otra vez. Que si tendré los 20 para entrar. Sí. Es posible. Igual lo único que nos falta es el templo, ¿no? Y ya. Ah, y nos faltan dos cosas, el templo y la alcantarilla de Ronald. Sí, las alcantarillas de Ronald McDonald. Que no se conectan con estas. Sí, creo que sí. Cuidado. El templo y la librería. Ah, mira, me dicen también que nos faltó la librería. Y es verdad. La librería que queda a la derecha del DP. Y es verdad, tiene razón.
Justo el edificio que queda exactamente a la derecha del depot. Pero son casas. No, no es una casa. Baby Boy, sí. Que va con un uniforme de colores. Ajá. Un roleplay. Un roleplay. Hacerse pasar por un bebé. Sí, sí. Es único, bebé. Vamos a ponerlo de esa manera. Vamos a poner a decirle esa palabra. Dos años, sí. Dos años casi. Y se puede pasar. Antes se pasaba 20 horas al día, ahorita está últimamente como unas 10 horas al día o así. Te lo juro. Yo le quiero hacer una entrevista. Hablé con él un rato, pero no. O sea, me firmó un goblet y tal. Pero todavía no le he pedido la entrevista. Estoy como ganándome la confianza. No debe ser fácil tampoco para él querer dar una entrevista con todo el hate que recibe. Acá, cada día lo matan como 700 veces. Sí. Sí, pero él recibe muchísimo hate. Y la verdad me sabe muy mal por él, pues. Si él se divierte haciendo eso, pues, ¿quién soy yo para decirle que no, sabes? Parece raro, pero lo es, pero... Esta es la alcantarilla de Ronald, creo, ¿no? Sí, esta es la alcantarilla de Ronald. Entonces ya. No, sí, me avisan para subir. Chicos, ¿saben lo que significa esto, no? Que vamos a completar esto. Vamos a completar esto sin problema. ¿De quién hablas, Mirius? ¿A quién matan a cada rato? A Baby Boy. Baby Boy. Es un chico de Antica que hace roleplay y tal. ¿Ya puedo subir? Sí. Ok. Es un tipo al que matan a cada rato. Y el tipo está en un level 20 de 10 a 20 horas parado ahí en, a la izquierda del depot. A la izquierda, no, a la derecha del depot, perdón. En la librería que está ahí en el piso de arriba, en el balcón. Está todo el tiempo ahí. Es un poco único, como lo pongo. Sí. Para gustos colores, la vida. Así es. Qué cabrón. Cabe acotar, yo no estoy de acuerdo con lo que acaba de decir este hombre. No lo conozco. 25 TC por muerta, baby boy. Qué cabrón. ¿Por qué le hacen eso? Porque lo odian mucho. O sea, le dan mucho hate por él hacer roleplay y tal. ¿Sabes? ¿A dónde entramos primero? Al templo, ¿no? Sí. No hay nada aquí, no hay nada. Ah. Adentro no hay nada, ¿no? Adentro no hay papel, ¿o sí? Ok. 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 Sí, vamos a ver una cosa ahí. También quiero ver. Tienes que ser tú el que haga más daño. Al que está en la entrada del todo, sí, yo ya lo hice. Yo tengo la misión, yo tengo la quest pedida de esto. Puede ser. O sea, creo que tienes que tener eso. Parte. Sí. ¿Qué
Sí. No, no hay nada. Sí, para abajo. Llévate esta para plantar plantas. Sí, la verdad es que sí lo voy a hacer. Oh, dale. Gracias. Aunque parece ser el mismo ítem. Sí. ¿Hicieron waste? No, no. Ok. Sí. ¡Oy, oy, oy! No, ya lo... Es... Sí, tienes razón. Pero divertido. Había una hoja que justamente me dijeron. Uy. ¿Qué? Quería decir, aquí pasaron ustedes, ¿no? Déjame ver. Ok, sí, no hay nada. Tienes toda la razón, no hay nada. La piro, chicos, los amo, ¿ah? Pero que me los quiero comer a ustedes. Me los quiero comer a ustedes, a besos. Oh, lo que quieran, mano. Lo que quieran, les caigo a besos. Imagínate que roleplay proviene de una esquizofrenia en la vida real. Uy, no, qué horror, hermano. Qué fuerte. Pues, increíbles los libros, ¿ah? ¿Eh? Increíble, sí. Uf. Bueno, esto tengo que guardarlo. Misión cumplida, bros. Tienes las manas, por cierto. No sé quién me las... Nice. Se pudo, gente. Ahora no morirnos aquí. Es oro puro lo que conseguiste. Total, chicos, total. ¿Lo revisamos o qué? Lo revisamos. Lo que pasa es que yo prefiero primero clasificarlo. Rever este stream, clasificarlo en la librería para de dónde viene cada papel, porque eso habla de cada uno de los NPCs y tal, y después ponernos con eso. Ojo del barco en el reward de Blackbird, ¿vieron? Sí. Vimos todo, pero todo. Gracias, chicos, gracias. Increíble, man. Increíble. Abajo del barco. Ta-ta. He hecho la librería de Carlin. La del respawn de los libros. Me faltan solo dos sellos de ahí. Me falta tierra, que igual ya tengo esos libros, pero quiero ir yo y revisar todos los libros que estamos agarrando. Y me falta también... ¿Cuál otra es la que me falta? La de...
La energía, me faltan esas dos. Energía y me falta tierra. Zunfio, te amo, marico. Eres lo máximo. Muchas gracias. Hasta Prey, loco, claro. Sin Prey no me voy para allá ni loco. Sin Prey no me voy para allá ni loco. Pero ni loco, ni loco, ni drogado. Increíble estuvo. Increíble. Hasta Meadek estuvo por aquí. De pana, se pasó por aquí Meadek. ¿En serio? Se pasó por aquí Meadek. Ay, ni lo vi. Qué tontería, qué chimbo. Qué mal. Ahora me sabe mal no haberlo saludado ni nada. Ay. Bueno, igual se lo haber disfrutado y todo. El panita Meadek. Bueno. Carita de Mirios. Carita de Mirios. Vamos a ver los clips. Vamos a ver los clips. Que ya toca. Déjame pauso aquí. Abrimos el clip. Mostramos Chrome. Y para acá. Sigo aquí, bro. Mándame los libros. ¡Claro! Hermano, pero por supuesto, los voy a clasificar y los voy a poner todos según su ubicación en el... ¡Mi cara! ¡Mira mi cara! Los voy a poner todos según ubicación en la librería, ¿ok? Y también los voy a subir en un par de páginas web. Ajá, voy a quitar mi cámara. ¡Oh, yeah! ¡Mira mi cara, bro! Se me van a salir los ojos. Se me van a salir los putos ojos. Nadie se imaginaba que duraría tanto. Yo no estoy tan manco, ¿eh? Lo que dice Mesiot es pura difamación. Yo no estoy tan manco. A ver, mira los ojos, mira los ojitos. Mira esos ojitos chiquiticos. Mira aquí mi cara, mira mi cara. Sí, no, ya, es que me magicolé porque tenía el Phantom que me iba a dar. Ay, fuck. Qué buena, man. Qué buena. Esos kirvianos. Lo pasé muy bien, tenemos que repetir. Gracias, papi. De verdad, se aprecia demasiado. Clipa hizo, bro. Estuvo buenísimo. Había otra que me habían pasado también, justo de hace poco. Estuvo buenísimo, man. Increíble. Misión cumplida, ¿eh? Misión cumplida, chicos. Y de verdad, gracias al team Zunfio, Tanques, Washu, Caisto, todos por ayudarme, chicos. De verdad, son lo máximo. Son lo máximo. Hubo otra cuando estabas leyendo. Y no moriste, Calviño. No morí. Voy llegando. Y veo que le jugamos sin miedo a la muerte. Nada. Se muerde los labios como un bebé. Es que soy un bebé, bro. Se merecen un premio. ¿Algún level 1000 ahí? Ninguno. Ningún level 1000. ¿Qué fuiste a conseguir? Fui a conseguir todos los libros de Soul Wars. ¿Okay? De los que están en Mirror Ties. O sea, ya los tengo, de hecho los voy a anotar aquí mismo en Tibia y después los voy a clasificar por locación. Ya tengo también muchísimos screenshots y tal, pero tengo eso, que clasificarlos por locación. Voy a buscar dónde comprar, porque quiero un scroll, un paper. Quiero un scroll que sea así, pero que esté vacío. No sé dónde comprarlo, que esté vacío, que pueda escribir en él. No estoy seguro dónde conseguirlo. Sé un sitio donde puedo conseguir algo parecido, pero no me fascina tampoco la idea. No me fascina tampoco la idea. Ay. Edron. Yes. ¿Creaste tus copias en libros de verdad? Lo voy a hacer en papeles de verdad. Porque son papeles, entonces prefiero que sean papeles también. Reventar el foro. Hay que hablar con Zipsoft de si quieren hacer esa huevonada de que no se muevan los papeles, que al menos le hagas clic y te uno en el BP. Total. De hecho,
De hecho, sí, voy a ponerlo en el foro, hermano, porque tienes toda la razón. Tienes toda la razón. Sale. Nos vamos para. Les voy a mostrar dónde queda esto, ¿ah? Venor primero, después Yalahar. Vamos a cambiar el título. Libros en Mirror Ties. Libros en Mirror Ties. Don. Perfecto. ¿Cuál será el próximo respawn? Librería de energía y librería de tierra. Y ya. Y listo. Y contentos los cinco. Ya con eso estamos completos. Pero si ya ya sobreviví Soul Wars, librería de tierra, librería de hielo, perdón, librería de fuego, creo que se puede. Creo que podemos sobrevivir. Espero. Vamos a darle play aquí. Qué locura fue, hermano. Estuvo muy genial. Ok. Recuerda colocar en vivo. Qué cabrón. Qué cabrón. Investigando. Streameando en vivo. Entonces, estos papeles están cool. Están cool. Vamos a anotar las cosas aquí, ¿sabes? Y habían otros papeles, pero necesitaba un sol para pasar. De todas maneras, yo los tengo. No sé si vayan a estar también escritos, pero lo voy a buscar. Vamos a verlo. Por donde tienes que usar el soil para buscar a los Infernalists y tal. También hay un sitio ahí. Te dejo un privado. Te dejo en privado mi TS para que hablemos. Pero me escribes por Insta para que me active. Mira, ¿te parecería si lo hacemos la semana que viene? Lo de la decoración. Dime si te cuadra la idea. Y este libro también está bueno para los que se ponen en la pared. Ok. Entonces los que se encuentran. Los libros que se encuentran en esa zona. Son. Estos. O sea, lo más cercano que encontramos es este papel. Lo más cercano. Lo más cercano, pero no encontramos los papeles escritos. Tipo esto. Esto es lo que quiero, ¿ves? Escrito. Gracias, chicos. Tuvo. Y de tierra, y listo. Y ya está todo. ¿De tierra? Yo creo que tiene la... No, sí hay. Por ejemplo, Manuena me agarró unos de ahí. Donde están los Biting Books. Ahí hay varios. Sí. Sí, y hay creo que 3 o 4 estantes donde se ponen los libros. Donde se quedan parados. Menor, yes. Sí, no, sin problema. Edron, yes. Mire, guárdate en algún click o algo. Muerte del chamo por Tucius para la historia. Sí, es verdad. Voy a tomar screenshots de eso. ¿Haces decoraciones de casa, bro? No las hago así de tipo mucho, pero sí, ayudo a los panas con eso. O sea, si tú necesitas una deco en la casa y tienes los ítems ya y tal, me meto y lo hacemos juntos. Pues me gusta mucho decorar en las casas. Me gusta mucho. Ajá. Sí, Meade, que es un puto genio, man. Sí, los videos de él están increíbles. Y la intro de él es súper sencillita. Y está demasiado crack la intro. Te quedas como bueno. ¿Abrito? No sé si te tocó a todos para.
Sí, pero eso es falso. Él mismo lo dijo ayer mismo incluso. Ah, te la parceleo ya mismo. ¿A qué char quieres que te la parcele? Ok. Con U, ¿no? Ir un player. Sí. Te meto un regalito también. Sí, que tengo como 50 de esas antorchas. Te regalo una. Lo iba a lanzar al pipote de basura. ese clickbait adentro está cool, sí. Dime tú. Mira, justo está Mea de aquí. Mira, mira el stream. Me dice, diles que cuando lleguen al 999 lo resolvemos en stream, dice el Meadek. Ojo. En octubre voy a estar cazando todo el tiempo, ah, Meadek, cuidado, ah. Ahí le digo ahí te dice la primera parte de la quest. Dice él. Esto es como una Y al principio que me la comí. Griega. Griega. Es un prostituyo 999 grande, me da de que se viene el 999 prontico. Así es. Estará genial ver eso. Estaría genial ver eso. A ver. Tengo que buscar. Me disculpas. Tengo que buscar. Dónde escribir los libros. Y tal. Wepa y Savi, y Savi venden y tal, igual papeles, y eso. El librarian ahí. Bueno, no puedo creer que sobrevivo. Hola, tocayo, ¿en qué estuviste hoy? Tendré. Sam, ¿cómo va a haber faltado hoy, bro? ¿Quién le dice? ¿Quién le dice, man? Yo no le quiero decir a Sam. Yo no le quiero decir a Sam. ¿Quién le cuenta, man? Mano, estuvimos dentro del... Estoy en el... Ah, no, no, igual justo ya estoy aquí. Acabo de llegar. Estuvimos dentro del Mirror Ties. Leyendo todos los libros dentro de Mirror Ties. Increíble, hermano. Increíble las cosas que aprendimos y vimos. Impresionante. No tengo palabras siquiera. Pero otro nivel. Otro fucking nivel. Buy in shopping bags. Tal. Tal. ¿Y qué libro les parece más bonito para Mirror Ties? Este, ¿no? Es como, está como más bonito. Y tal. Ok. Listo. Dile que vaya leyendo lo que pegaste. Sí, sí, sí. Seguramente ya lo está leyendo. Muy seguramente ya lo está leyendo. De Demon dice. Devuélvete un momento.
¿Dónde te fuiste? Dime. Así es, así es. Eso me lo dijo el Mele, ¿verdad? Yo sé que tú no eres, pero por supuesto. Fuertes declaraciones. A ver, Mirius, ¿por qué ahora no dejan hacer Utebo Regina Demon? ¿Tiene algún trasfondo? ¿Cuándo dejaban hacer Utebo Regina Demon antes? ¿Antes se dejaba hacer? Raro. No sabía, ¿eh? No sabía. ¿Hay algún libro? O de muerte, o que combine con el mapa. Sí, pero no creo que no tengo ningún libro así. Compraría el boot gris. Ah, el book gris. Ya. Sí, es verdad, tienen razón. ¿Cómo hiciste? ¿Sobreviviste? Si sobreviví de alguna mágica manera con Preys y tal, y con un team que me... Bueno, que me llevó hasta el fin del mundo. Son lo máximo. Así que bueno, gracias a eso porque sobreviví. Si no, cagaba, ¿eh? Al instante. Ahí está, me ADEC leyendo ya. Ya me ADEC está leyendo antes que yo, porque yo esto lo copié y tal, pero no lo leí. Esta es la más interesante. Odio a mi esposo y a la granja. Quizás debería de tomar ventaja de ese hueco que está al final del cesspool below the stable, como del lugar donde está el establo. Nadie se enteraría de eso. Increíble, ¿no? Me died already. Mira, ahí está el otro. Yo me la frase que me quería hacer. Profe, el tal Meadec se está copiando la respuesta del examen. Meadec, te vas al salón. De mochilazo se le dice. No subieron en donde están los cerdos, ¿verdad? Sí, subimos. ¿Dónde están los cerdos? Sí, subimos, ¿no? Donde suelen estar ahí las palancas. Subió Irun, subiste tú, ¿no? Solo había un Distorted Phantom ahí. ¿Aquí? ¿Dónde se fue Meadec? Bro. Este te va a encantar. Sí. Dale, papu. Okay, perfecto. Estos son los papeles, ¿ok? También había una nota en la pared, ¿ok? Que decía unas cosas que ya después nos encargaremos de eso. Una duda, ¿por qué hay escritos como si lo hubieran hecho las personas? Si todo el mundo es consecuencia del man este de la entrada, ¿no? Porque lo que sucede con las encarnaciones de Goshnar, que son el Greed, el Spite, el Hatred y eso. Lo que sucede con estas encarnaciones de Goshnar es que ellos crean a su alrededor, modifican a su alrededor el mundo de los muertos, creando así como sus propios lugares
sus propios nidos, por así decirlo, donde ir aumentando su poder. Y este, Grid, lo que hizo fue crear una copia exacta de Thais, incluso con las personas que habitan dentro de Thais, y posteriormente destruirlo y verlo destruirse a sí mismo con la avaricia, dejando en este lugar nada más que avaricia, para así aumentar su poder. Es por eso que cuando nosotros entramos a Mirror Thais se ve tan vuelto mierda, porque literalmente lo que son es los copias de los NPCs escribiendo estos papeles, copias de estos NPCs, que después van a pasar a morirse, según la historia que narran estos papeles, ¿ok? Entonces, está cool. Quería mostrar también, por aquí tengo miscelenios, screenshots, abrimos los screenshots. Y vamos a lo último. Déjenme mostrar mi pantalla. Ok. Vamos a abrir aquí en grande, ¿no? Aquí están todos los screenshots del Mirio. Y tengo... ¿Qué dices? No. Ah, ok. Ajá, a ver. Aquí está. Your gods need you to die. Your gods need you to die. Entonces vamos a anotarlo. Anotarlo aquí. ¿Está con G mayúscula o no? No, no está con G mayúscula. Punto. Tal cual como sale, ¿no? Genial. Your gods need you to die. Esos son básicamente todos los papeles. También tenemos, si abrimos el display capture. Tenemos aquí. Ajá. Ese ya lo habíamos visto. Ah, aquí están. No hay escape. Sí. Va a haber sangre. Ya lo habíamos visto. Pueden oler tu miedo. Ellos saben. Ten miedo, mucho miedo. O sea, demasiado miedo. Hagas lo que hagas, no te detengas. Puedes correr, pero no te puedes esconder. La muerte te está buscando. Están aquí. Listos o no, los monstruos son reales. La muerte te está viendo. Están aquí. Tal. Estas paredes son súper raras y súper interesantes. Esta niebla también me pareció interesante. Tomarle un screenshot. Este skeleton. Hay dos skeletons en total. Están estas auras de vez en cuando en el piso. Aquí sale lo mismo que pasa con casi cualquier robot, tipo los de Casordón y tal, que les das con el pico y te dice que siempre que se cae, siempre que tú intentas picarlo, cae nueva piedra desde el techo. Aquí lo hice otra vez, mostrando los pasillos sin salida que tienen. Aquí había grass, esto se llama como césped, acá, ¿okay? Es como la acción, como la canción de Freddy Krueger. Puede ser. Sonó albur. ¿Cómo que sonó albur? Sentinela. Bro, quiero ver videos de la historia de cada cosa de ti. Así tipo virus. Podemos hacerlo. Lo que hace es que toma mucho trabajo y mucho tiempo. Pero creo que sí puedo hacerlo. Aquí es el mold. Esto acá. Ok. Y no es sangre. Estos son monedas de oro. Lo que está aquí. Son monedas de oro. Okay. Estos sí son gold coins. Esto está lleno de sangre, lo tuve él. Súper interesante. No. Esta es la posición del que me parece súper cool. La posición del...
coño, de la mierda esta del ajedrez, ¿ok? Entonces aquí pareciera ser. Aquí está en jaque el rey blanco. Aquí está en jaque mate, de hecho. Está en jaque mate y no se puede salir de ahí. Está en jaque mate. Está en jaque mate. El rey blanco está en jaque mate por el rey negro. Me parece un detalle tan único. Me parece un detalle tan único. Está en jaque, mira, porque tienes la torre. Y luego en jaque mate, ¿no? O sea, porque está en jaque por la torre y no puedes hacer nada. No puedes, vayas donde vayas, está en jaque mate. No podemos. Sí, pero como está en jaque, sí es mate. Porque el problema es que no tiene nada para matar ni a la torre. O sea, sí, no tiene nada para matar a la torre. Como no tiene nada para matar la torre, cagó. Pues está súper interesante esto. Es un detalle demasiado específico. Puede ser. O puede ser directamente la avaricia con el rey tibiano también. El alfil lo cubre. Dicen que puede salir del jaque mate. No, el alfil no lo cubre. El alfil no lo llega a cubrir. No puede, el alfil no lo cubre. Sí, no. ¿Cómo? Pero esto no es un alfil, esto es un peón. Esto es un peón, ¿eh? Y si el alfil mata al peón, a la reina y a la torre, lo dejan en mate. Pero si ya está en mate aquí. Si está en mate aquí con esto y con la reina. Y yo no moví las fichas, Mirius, pero no sé si antes de la foto o no, el otro alfil. Ah. Yo moví las fichas. Mirius, pero no sé si de la foto no. Sé que lo hiciste después de la foto. Sé que lo hiciste después de la foto. Eso estoy seguro. Porque yo entré acá cuando tú estabas todavía al norte y después entraste y te vi yo, mira, pero ahí. Eso sí lo sé. Guacho, de todas maneras puedo revisar el stream. Vamos a ver qué otra cosa vimos. ¿Sí? No mucho, nada del otro mundo. Esto es puro desbloquear los details. Por eso lo que los details. Sources Apparition, tal. Disordered Phantom. Many Faces. Y ya. Eso es todo. Pues. Increíble, ¿no? Yo lo veo. Un super win. ¿Qué tal? Vamos a poner tibio ahora. Change you, so I must replace you. Easier said.